Empezamos con el rolito. Voy a meterme en la radio a ver qué hacen los hermanos. 170. Hola, hermano. ¿Qué pasa, chulos? Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chorbos? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis, neno? Ah, vale, yo que no me guardo el coche del gilipollas de mi hermano. Sí que me lo ha guardado, sus huevos. ¡Coche no! ¡Cochazo! ¡Dios! ¡Qué buga tiene, Geray! ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¡Sule! Gracias por la sub. ¿Dónde estáis? Yo estoy con mi nuevo amigo. Vale. Espérate, a ver. Sí, pero porque parece coche de policía. ¿Qué clase de cagarme la sorpresa es esta? Ahora sale la puta cabra de los cojones ahora. Haz como si no lo hubieras visto, Kevin. ¿Qué pasa? Tengo un regalo para ti, cierra los ojos. Vale, cierro los ojos. Te la compré con todo el cariño del mundo. Y con todas las cosas del mundo. Bueno, un abrazo, ¿viste? ¿Qué te parece el regalo, Kevin? Me encanta, Mali. Me encanta. ¿Viste pa' ti, pa' tu huevo? ¿Viste cómo hace caso? Mira. ¿La ha enseñado? ¡Vamos! ¿Quién es Hugo, Gerard, el manico? ¡Mírala! ¡No abuses de ella, que te denuncio yo! Oíste, el mejor regalo que me han hecho la vida. Ya lo sé, tus huevos. Para que te acordases de mí, de nosotros, he puesto el pañuelico de la bandera gitana en el cuello, ¿sabes? Vale, me gusta. ¿Y la de Galicia dónde anda? La de Galicia no, eso es regalo mío, te lo personalizo yo como quiero. Ah, vale, claro. Hombre, claro. Oíste, pero la tuviste que me dio maltratar, ¿no? Para ponerlo del puñalón. Le pusieron ahí con fuego de ese y... Nos para del norte. La para casa, la guardamos grande tomate. Yo lo que he pensado, como la cabra es libre. Ayer, por ejemplo, estaba buscando y no encontraba. Estaba por ahí dándose una vuelta a la cabra. Ella sabe que vive aquí. Madre. Ella sabe que vive en el pueblo. Ella lo sabe, ¿no? Entonces, que haga lo que le salga el coño a la cabra y cuando quiera echarnos de menos, que venga. Vale. Claro. ¡Pas, pas! ¡Esa es la vera! ¡Brrr! ¡Ah! ¡Pas! ¡Brrr! Hay que saber decirle brrr. La cabra del trap. ¿Qué dices, nena mía? Oye, pues la. ¿Todo bien o qué? Vamos. Joder, pito ese del coche. Yo me cago en su puta madre con el petitito, Joder. Oye, tenemos dime. Que hablar. ¿Qué José? Sí. Vamos. Bueno, vamos con el coche mejor. Apeos te peinen pelón. No, es lo mejor, tío. ¡Feliz Jauli, José! A ver, antes y Adri Bizar, para su. Cuidado, puerta, la puerta. Uy. Dime. El Paco la está liando. Joder, con el Paco. Espérate. Joder, se con ve el Paco. Caído a los pillares. Sí. Ha ido para allá. Y sí. Les ha empezado a decir que tenían un menú de mierda y qué sé yo. Bueno, básicamente que les ha faltado el respeto. Ha subido, sí, supuestamente, una foto en la aplicación esta del pajarito, pero la ha borrado. Sí. Les estaba diciendo cosas faltando el respeto y, como comprenderá, la encargada la ha pegado un puñetazo. Sí. Y yo se lo he dicho que las formas no son de arreglarlo pegando. Ahora pero voy. Pero que si tenía algo que hablar, que yo, vale, que tal, que si queríamos ver las grabaciones y tal, pero que lo hablara contigo, porque tú eres el jefe. Yo no, ¿pero de no qué? Quiero echar ¿el a ¿el jefe de nada. Qué? De la heladería. Sí, la heladería hemos tenido que cerrar. Yo, ¿vale? ¿No? Sí, venga. Ya lo sé, por obras, me ha dicho tu hermano. Exacto, tenemos que hacer obras, que había un problema de ventilación y no sé qué historia. Sí. Exacto. Pero es eso, que a la falta de respeto y tal, ya ha dicho que no quería tener problema entre locales y tal. Que él va diciendo a todos los locales que el mejor es la heladería y no sé qué, no sé cuánto. Vamos bien por el Paco, su huevo. Sí, claro sí, que sí, yo digo que sí. Si yo le he dicho, claro, si tienes cojones. Algo que hablar, tal. Pero que no me pareció bien que la chavala le pegara al Paco. Ah, que la chavala le pegara al Paco. Le ha pegado un puñetazo porque el Paco supuestamente está escupido en el espejo. Pues coge toda la chavala y arrancar el moño. Claro. Pero es que tiene razón. ¿Por qué va el Paco ahí a decirle que tiene un menú de mierda? Porque es marketing, entre negocios tenemos tiraderas y nuestras cosas. Como pero mi negocio... en 500 estaba hasta ahí la madre de la mujer, está diciéndonos de dos. Pues que se entere. La que va en silla de ruedas. Estaba ahí la persa también, estaban todos ahí. Pues pégales tú un palizón. Si le pegan al Paco, es una mujer, que es que no le peguen. Anchala, tú le pegas no, un palizón. No, si él no la ha pegado. Claro, si discutís, pero se discuten con la boca. Si te pega, pégale. Hombre. Es lo que te digo, que al principio ella no me ha dicho que la había pegado. Ha tenido que venir el Paco a decirme que la había pegado. Entonces ella ha dicho, ah, sí, sí, también le he pegado. ¿Sabes? Se estaba quedando de buena, pero realmente lo ha hecho mal, tanto una parte por otra. Y te lo quería comentar, más que nada. ¿Pero tú la has pegado o no la has pegado? No, no, yo no le he pegado pues a nadie. ¡Pégale! No, que pégale, pero que no le para puedo que pegar. Para que respete la heladería, sí. ¿Esa está la de la silla de ruedas? Señor Dante. No, esa es la madre. La madre de el pelo rosa.
Ay, esta Nochebuena que hacemos de cena, cariños. Sandra, espérate. Lechona, cerdita. Y la Sandra que me contrató para el concierto. Claro, claro, claro. Por eso no le he dicho nada. Le he dicho que vale, que ya lo hablaría contigo, que tú eres el jefe. María. O sea, que ves y háblalo tú. Este Delgado ya... Sí. Vale. ¿Qué tal? Así es. Venga. Cuidado, nena, cuidado. Ven. Solo cuando está abierto. ¿Dónde estáis? ¿Vamos a reunirnos o no? Está siempre abierto. ¿Dónde estás? En el puñalón, hermano. Pero creo que las cabras no se le llaman como un gato, ¿eh? Sandra, ¿qué ha pasado con el Paco? Pues que he llegado yo a mi negocio, ha empezado el chico a faltar respeto diciendo que el billar era una mierda, que se estaban trucando las mesas, que no sé qué. Le he dicho que se fuera. No se ha ido, ha empezado a seguir insultando y le he dado una torta. Ha seguido de la torta, me ha escupido allí en el local. Y llego aquí por el gimnasio y también empieza a decirme payaso. Ha publicado en las paginitas que si yo a él me metió con su sexo cuando es mentira, que yo le escupío cuando es mentira, y etcétera. Yo con ese chico, la verdad, que no quiero saber más nada y allí el villano entra más. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, me parece! ¡Qué fuerte! Fuerte. Eso, pijo. ¡Qué fuerte! Primeramente, que cada uno es libre con. ¿Se la habrá inventado o será verdad, Sandra? No se la ha inventado. Yo allí tengo gente que estaban trabajando. Hable, gracias a los 3 meses. ¿Pero qué es esa música? Le he comentado a él. Consejo con las grabaciones que realmente es algo que no puedo mentir. No he ido. Cuando yo me acerco a ti, que ha dicho. ¿Qué pasa, persa chula? Me voy, que por aquí huele peche. ¿Qué pasa? Sí, ha dicho eso, pero. O sea, lo que he dicho yo antes, que tampoco tú me habías dicho que. O sea, le habías dado. Le está dando. A ti te faltan el respeto, me diga a mí que no se te escapa la torta. Ahora voy para el barrio. ¿Cómo estás, persa chula? ¿Qué chula? Todo bien. Un gusto verte, vamos para el barrio. Nena. Joder, ¿cómo están por ahí? Me voy, ¿vale? Hasta luego. Venga, chula mía. Quédate con la cabra si quieres. Me. Si no la queréis, me la quedo yo. No, no, la cabra es mía, que se la va a quedar. Te escupo en un ojo. Que yo no tengo nada encargado en la carnicería. Vale, esto por aquí. ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde coño estáis? De verdad. ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Decídmelo, porque si no me decís qué hacéis ni qué hacemos, me voy a tomar por culo y hago mis planes y todo el rollo. Pero no sé si os acordáis que tenemos que robar un puto fleca hoy. ¿Me escucháis alguno por la radio? Si te estoy contestando, gilipollas. ¡Para de escuchar, señor más! ¡Con la reglita! ¿Qué hacéis, subnormales? Yo me pego un tiro en los cojones. Me pego yo hoy. RPG y Cornelio, ¿verdad? Para sus guapetones. No se escucho, la radio no me funciona. La radio no me funciona, no se escucha. Ayuda, no me hace caso esta cabra. ¿Qué hago? Santiago, Kevin. De yo respondiendo media hora, hola. Hola, ahora te escucho. Ahora no se escucho. No se escucho. Cambiamos de frecuencia, una más para arriba. 171. Ya cambié de frecuencia, Melón. Pues si no me va esto, ¿qué quieres que haga? Pero sí que te va, no te estaba hablando ninguno. ¿Y por qué no me habláis? Vamos para el barrio todos, para el barrio todos. Qué hostia en la boca tenéis, Qué hostia tenéis, Venga, venid para el barrio, Escucha, Geray, cómprame algo de comer, porfa. Que me muerde hambre. Unas tortas te voy a comprar. Kevin, venga, venirse para el barrio, venga. Oye, ¿cómo se llama la Dime, cabra? Chivaora. Chivaora. Baiferi Álvaro. Gracias, guapetones. ¿Qué significa eso? Chivaora es. Chivaora. Chivaora significa cariñosa. Ven aquí. ¡Chivaora! ¿Qué? ¿Qué pasa, chiva? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, guapa que eres! Mira, se ha hecho una mierda la cabra. No era mejor que chivo. Parece que sea gilipollas la cabra, mira. ¿Cuántas plazas tiene eso, Kevin, más o menos? ¿Qué le pasa a Lopita? Es lo que tiene. ¿Cuántas plazas tiene eso, más o menos? 8, más o menos. Dame eso, guapetón.
y no sé si son dobles. Venga. Pero 8 como mínimo. Vale. 9. Me mato un día con el estrés que tengo yo. El estrés. ¿Te podemos llevar aquí, no te digo yo, no te digo yo que me mato un día, no te digo yo. Perdón, perdón. Pues. Madre mía. Perdona, gente, Vamos a empezar a planear todo ya y a dejar todo poco a poco. Ya, venir al bar y dejar de hacer gilipollas. Sí, yo no sé si aquí no sé si decirlo en chino, japonés, en coreano o en un mandarín. No sé cómo decirlo. Dilo en idioma caracol, que el Santi igual se está arrastrando todo el día, tanto ya pensando en las vallas en vez de trabajo. La África no va a entrar al pleca. Vamos a entrar los hermanos. Y hay que prepararlo. Santiago. El romo, África no. Nosotros sí. Ven al barrio. Gilipollas, que son de verdad. Escucha, como no venga Santi, cojo un cóctel molotov. ¡Como salga mal el robo, os hincho a hostias! ¡Dios! Cógete un cóctel molotov, vamos a tirar el Lugo. ¿Está el Lugo? Encima está haciendo el huevón. Panda de subnormales. Tempire, gracias por los 9 meses. No me están escuchando. Ya tengo el autobús preparado detrás. ¿Cómo que un autobús? ¿Cómo un autobús? ¿Para los renes? Para renes, sí. Conforme le vea a la policía, un autobús no se escapa de la policía ni de coña. Te digo yo. Si es que no se tiene que escapar, tiene que llegar con los renes al sitio. No se tiene que escapar. Eso es verdad. Tomate. Eso a ver, este coche no ven. Voy. Grande Antix Infernus. Bendiciones. Para el autobús ahí atrás, ¿eh? ¿Eh? Que tengo un autobús preparado. Sí, me gusta. No te separes mucho de él, que aún solo lleva la grúa. Sí, por eso. Ya va a tirar un corte monotón a Lugo, así de tranquilo. Ya que está denunciado. Entorno. ¿Qué? Enmascárate, ven, Kevin. Jóvenes acaban de pasar con un búfalo plateado y han bajado del vehículo y han tirado un cóctel molotov en la fa. ¿Están arrancando, mano? ¿Yendo para allá? ¿Que está aquí parado? Y han tirado un cóctel. Molotov en la fachada y se han ido en ese mismo coche. Eran 3 jóvenes. Vale. Está lleno el come mierda entonces, ¿no? Sí. Lo cojo, le tiro el cote a tomar por culo. ¿Por qué hay cargadores en la guantera? Son míos. Bueno, son nuestros que si le íbamos a obsequiar a los payos por lo de los petardos. Vale, me tapo la cara, ¿eh? Apársela a vosotros. Venga, vamos para allá. Tony, gracias por el Prime. Estoy en la puerta, no, acércate, que venga, venga. Déjate bien. ¿Se lo tira dentro o fuera? Entra y tírasela en toda la cara. Dile a Santiago que salga. ¡Santiago! ¿Y Santiago? ¿Pero? ¿Y Santiago? ¡Fuera! ¿Pero qué haces, perra, hija de puta? ¡Fuera! ¡Me cago en su puta madre, que se me tira a pegar la valla, que me quemo vivo! ¡Hija de puta, guarra, cerda! ¡Loca del coño! ¡Pero será loca la hija de puta! ¡Me cago en su puta madre! Pues… ¡Qué puta locura! Pues no tenía un control en la, no tenía un control en la mano y la paya me estaba pegando, le hizo normal. Y se la ha tirado a ella. Oh, ¡encima, hija de puta, me ha prendido fuego, que me he quemado yo también! ¡Hostia, me has echado el pantalón, hija de puta! ¡Me cago en sus tripas, me cago! Mira a ver si está el bus. Tiene entorno, hombre, no tiramos antes, mae. No tiramos antes. Disfrútame, no te preocupes con eso, mae. A la izquierda te puedes meter, vale, nada. A ver. Lo he tirado en torno donde estaba en el coche, sí, antes de salir incluso. ¿Qué parece? ¡El entorno, disfruta! Parece bien, ¿no? ¡Oño! Es lo mejor que he visto. Porque tengo una cosa, a Santi no lo he visto, ¿eh? ¿Cuántos cantos caben aquí? 9, digo yo. Está vacío, ¿no? El coche, mate. Véanme ropa ya. Ya. ¡Tomate el entorno! ¡Tomate la té! ¡Tomate! ¡Dios! Los licenciados del roleplay. Como dice el de Calvo, Dios mío. Sí, el entorno es obligado, claro. Un rol premeditado, sobre todo. Voy a cambiar de ropa. Ropa de. Si es que me he quemado, voy herido.
ropa para el robo del fleca. Le ponemos ya. Vale, le ponemos esto y luego lo cambiamos para el fleca, ¿no? O le ponemos ya. Con el mejor. Grande, Jesús Moreno, fenómeno. Negro puñalón. Es que negro puñalón, ¿no? Ah, mira esta, qué bacana. Mira qué bacanísima esta, ¿no? Qué rara. De verde. De verde. ¿Qué ¿Dónde está Geray? Está yendo a la casa, venga, mira de ropa. Ya estoy. Tengo que ir al médico, ¿eh? Me he quemado, me está saliendo una ampolla y todo ahí, me maten. Oh. ¿Te cojo la moto? Vamos todos juntos, ¿me acompañáis? Acompaño. Venga. Qué cochazo, cada vez que lo veo me gusta más. Está guapísimo. Hermano. Dime. Va a venir el Dina a traer 600 marihuanas. Si te quieres ir tú, vete. Yo voy para el médico. ¿Te quieres quedar tú aquí, Kevin? Yo también necesito ir al médico. Pues venga, ahora venimos. Va a salir bien eso, ¿viste? Está todo estudiado ya. ¿Qué habéis estudiado? He estudiado los frenos del coche, la velocidad, el giro, la potencia. Y no te hace falta la voz, ¿no? No. Seguro, ¿no? Seguro. ¿Entramos todos con pistolas, por si acaso? No, tampoco hace falta, pero vamos a... Sí, porque vamos a salir bien. Seguro, ¿no? Bueno, no, estoy acostumbrado. Hola. Caer un poquito más lento, dame el favor, ¿vale? Si voy a velocidad normal, pero vale, gente, gracias. No, es que te he visto a 96, por eso. Vale. Ah, perdona, venga. Venga, anda, que vaya bien. Hello. Venga, jefe, sí, dirección contraria por ahí. Están buscando el coche. ¡Tonto he sido yo! ¡Gilipollas! Pero está denunciado el otro coche también, así que. ¿Eh? Está denunciado el otro, entonces. Pero no lo pueden enganchar de ninguna manera. Pásame la chori, pero ya, ¿cómo dice? Tan, 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 la chori, chori. Tan, tan, taran, tan, tan. A ver, Glapo. ¿Qué ganas tengo? ¿De qué? ¿Por de qué va a ser? ¿De robarlo? Claro. Lo de conseguir el botín y no entrar preso, de eso tengo ganas yo. Sí, ten los billetes eso, en las manos. Hermano, ya ha llegado. Ya ha pegado el palo. En la cama lleno de billetes. Vamos solo, a dejar la cara solo. Vácelo, que hemos mangado. Falta la mitad. Porque ha venido la pampa. No tengo ni idea. Llámale por teléfono, como le llame yo le digo de todo. Con cada manga. Yo toco el cielo. Con cada manga. No toco el suelo. Con cada manga. Estamos preparando el plan ya. Miedo. 33 minutos para las 11 quedan. 33 minutos, ¿oíste? Pásame la chori, pero ya. Vamos al barrio, estamos en el hospital. ¿Pero qué está haciendo el huevón? Venga. ¿Qué dices? ¿Qué está haciendo el huevón con la chavala ahora? No sé qué está haciendo, el huevón o algo. El huevón, no, el huevón. El calzonazo, el pagafanta. El poco hombre. El hijo puta, el sí. Mentiroso. El sí, el Judas, el feca. Me he quemado la todo el pie, me he quemado. Me duele. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos por aquí, jefe? Buenas tardes. Te grasan, gracias a 8 meses. Quemaduras que me he hecho tus huevos. Me lleva ahí sí, a la urgencia. Gracias. Entre los estudios y el curro apenas me daba tiempo para verte en directo. Solo los resubidos. Grande José, mi menor que 3. Grande tu guapetón, ahí, a estudiar a darle caña. Toma, te tiro un peo que huela pescado con rete. Con rate. ¿Qué pesca con rate, hermano? ¿Y para qué me voy a pegar un peo? Sería a orería a peo y a pesca con rate, que no sé qué es lo que es. No, es un troll seguro. Es un troll seguro lo de rate. ¿Qué rate? Mi polla con aguacate o algo así. Me la he comido. Di la verdad, he caído. He caído. Me he dado cuenta tarde, pero he caído. Ah, no era troll. Ah, no era troll. Pensaba que era troll. Mi polla con tomate. Vale, que eres muy gracioso. Ahí está, un poquito de crema para que no se me infeste de eso, ¿sabes? Que me quite el dolor del quemado. Gracias, tus huevos ahí, doctor. ¡Ay! Amigo. Meterle permaban, por favor. No. Bueno. Gracias, jefe. ¡Hasta luego! ¡Totoro, totoro!
Tira todos los gases ahora para pesar menos. Claro, chulo. Si eso es desconexión pura, ¿sabes? 14 meses. Mejor eso grande fuera que dentro, de toda la vida de Dios. Eso es así, siempre. ¡Dame tu José Naín, hijo de la de la bienve! Gracias, 3 meses. Hasta luego. Hasta luego, vuestro huevo ahí, fenómeno. La puerta esta, a ver cómo. Esta puerta hay que arreglarla, ¿oíste? Pagamos todos. Ah, con mis impuestos de la droga las pago y no arregláis ni la puerta, venga, desgraciado. Venga, venga. venga, cállate ya, me dices, hijo puta. Me he una hostia. Me he una hostia. Lo la paso cara de médico a policía de una hostia. Pero vamos. Vale, estamos llegando al barrio, Jera y yo, y vale. Ese todos para allí. Dos veces enfrente lo he tenido, parece que me esté siguiendo. Bueno, parece que le esté siguiendo yo a él. Ya dos veces. Chulo, ¿qué me estás siguiendo, tu huevo? Muy buenas, colega. Nadie, tío. ¿Qué voy a seguir yo? Ya dos veces ya. Que parece que te esté siguiendo yo, chulo, en verdad. Es que he huido pues dos veces ya detrás tuya sin quererlo, ¿sabes? Pues me gira las espaldas, que nunca sabes cómo te pueden apuñalar, tu huevo. Tranqui, tranqui. Estoy buscando un almacén por aquí, que me han dicho por aquí, pero no. Tú me estás amenazando, compadre. ¿Cómo dices? ¿Qué dices no, tú? Que está hablando por teléfono, está hablando por teléfono. Vale. Venga, jefe, pasarlo bien, vale. Venga, igualmente. Sí. Y meto, cañón. Me meto en el coche y me limpio a los tres. Sí. ¡Pas! A los tres, más vale. Vale, tengo que afilar las rodillas ahí. ¡Hombre! ¿Cómo que las rodillas? Claro. ¿Las rodillas? Para el suelo, usa las putas filo. Ay, así se vuelve a Nico de eso. Soy el negro de Dune, has quemado los pelos del pecho. Con cada banda, ¿eh? Lo que hay, lo que he visto, tío. Con cada. ¿Cuál? Mira, qué bonito. Mira, hasta en 10 minutos esto va a estar lleno de policía, hasta arriba. Y los otros presos a lo mejor. Todas las noticias hablando de nosotros. Ya te digo, ya, qué ganas, sí. Que me duele un poco la rodilla, digo, que a lo mejor no voy yo. No, me lo vas tú, claro que vas. No, me duele las rodillas, tío, por quedarme en casa, ¿sabes? No. Sí, yo creo que sí. No, hazme caso. Que juega, además, que hay un partidazo entre el. Juega la República de Corea contra. Kunton Kimby. Contra Wisconsin. Partidazo, y no me lo quiero perder, ¿sabes? Bueno, pues no. Además, juega de titular Son. Extremo izquierdo, delantero, centro del Tottenham. Son. Un coreano. El Chinatown. Es un fiera. Y ese partido está ahí para verlo y me duele la rodilla y lo mismo no voy, ¿sabes? A pegar el robo. ¡Joder, puta! ¡Es broma, hombre! ¡Va a dejar tirado! Sí, esperando. Sí, como siempre, melón. Esperando, dice, acaba de entrar, gilipollas. Acabas de entrar, te acabo de pillar, ¿oíste? Estás con la novia todo el día, perro. Si te estás con la novia todo el día, En la novia todo el día, En la novia todo el día, En la novia todo el día, ¿Qué haces? ¿Qué haces? En la novia todo el día. Desquiciado. Tarullo. Hostia, no, creo que hay Champions hoy, ¿no? No, Champions o UEFA Europa. Una pequeña reunión aquí. ¿Dónde va este? Ah. ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces? Se escondía como una vagabunda. Pasando la cabra en su sitio. Ah, bien. Ah, mira. Mírala. ¿Ha visto? Mírala. ¿Dónde la cabra ella? Su huevo. Ah, yo era ella a mí porque pensaban que era el coche. En serio. Vea, sí, gracias a 2 meses. El coche está en búsqueda de captura. ¿Cuál? Ah, sí, es que lo habéis dicho. Esa gafa parece torrente, hijo mío. Claro, hoy es un día especial en el cual las cosas el tren no me bien lo coge. ¿Ah, por las pajillas? De todas formas, yo le dije que sería bien sobre las 11. Así que igual, hasta las 11 no me coge el teléfono. ¿Quién? No, si el robo es sobre las 11, ese tío a las 11 menos 20 tiene que estar. ¿Pero para qué? ¿Para las matrículas o para qué? Kevin, el robo no es una cita previa en la que vamos a esa hora, melón. El robo entramos cuando podemos y lo vemos oportuno. Si no está preparado, no está preparado. Claro, exacto. La cosa es que es lo que falta. Las matrículas, ¿no? Claro. Las matrículas, los rehenes. Y llamando a Cata no. Me llama a Cata, pero eso lo lleva todo Chris. ¿Y Chris no está? No está, claro. Ah, y la Cata no puede saber dónde lo vende, dónde lo tiene guardado para dárnoslo, ¿no? No
sé. Bueno, llamo en un momento y creo que hay mecánicos, creo que hay mecánicos que trabajan para el Chris que pueden hacer lo mismo. La me ría por el regalazo, guapetón. Enteraros por ahí, Cata. Dígame. Ya que somos unos criminales y nos tenemos que ganar la vida de manera propia porque no hay personas que nos den trabajo como tú. Pues, pues estaría bien que al menos nos dejara las matrículas que vende el Chris chula, si sabes dónde están, que ahora mismo no coge el teléfono ahora. Vale. Para que nos hagas el favor. Vale. No se apure que le intento localizar y le digo que les llame, ¿ok? Ah, vale, tú, coñico. Venga. Claro, listo. Venga, gracias por las bragas, Geray, muy cómodas. ¿Te han gustado? Pásame una fotito y te digo cómo te quedan, chula. ¿Qué? Vamos viendo. Venera, y te digo, te regalo más. No se apure, creo que me voy a ahorrar lo de la foto. Es que estoy en medio de un drama, ya hay un quilombo acá, usted no sabe. Si quieres voy y me pongo serio ahí contigo. ¿Sabes? No, deje. Vale. Venga, pues acuérdate de eso, por favor, ¿vale? Simón. Venga, nena. No, Geray. Sí, Geray, sí. Venga, nena, adiós. Ha probado la braga, le han gustado la paella. ¿Cómo que Geray? No se sabe tu nombre aún. Me ha dicho Simón. No sé. Ah, no, Simón de la paella dijo que era así ayer. ¿Qué te dijo, Geray? ¡Adelante! ¿Se puede o qué? Hombre, tú puedes siempre, tus huevos. Tú ni pites, esta es tu casa, mi casa es tu casa. Oye, vamos a hablar aquí dentro. Lo primero, mi enhorabuena por el concierto, me lo pasé teta, colega. Gracias, tus huevos ahí, el arte es arte. ¿Teta como la tuya o teta como la de quién? No sea teta como la de ella, no voy a te la pasar bien. Como la de esa. ¡Fua! Pues te la has botado. Y si están robando. Un segundo. Si están robando el badulaque, pasa por ahí. Dile a Setillo que sea la última vez que robe el badulaque ahí. Se escucha muy fuerte hoy, ¿no? Yo voy a pegar el palo al badulaque ese. ¡Toma! Pero no. Que acabe el trabajo, que el chaval tiene derecho a ganarse la vida, pero que no venga más por allí, pues la próxima vez será de otra manera, ¿vale? Listo, cuéntame. Perdona. Cuéntanos. Me va a tocar el palo yo. Sí. No, ¿mejor o qué? Sí, todo bien. Sí, yo sí, está bien, todo mejor. No. Escucha, ¿qué pasa? ¿Lo de ayer, todo bien? No me han contado mucho, me han contado que cayeron dos polis allí, sí. Estáis por allí vosotros, ¿no? O sea, ayer estábamos allí y digo yo. Saturado. Me pongo a saltar así de broma y todos se asustan. Y de pronto pasa un policía detrás. No jodas. Y literalmente sí. Os cayeron. ¿Te acuerdas, Santi? ¿Sabes lo que pasa? Que el día anterior tuvimos movida allí. Allí cayeron 7 polis, ¿vale? F, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, mira, explícale tú, ¿vale? ¿Qué movida? Vale. De repente se presentó allí un tío, creo que era en un centón, no me acuerdo bien. Haciéndose el chulo. Nada, le dijimos tontería, que se fuera. Chavales. Sí, no se fue. Total, que se lió, vino la policía. Y empezamos un tiroteo. Por nuestra parte, o sea, por parte de ellos cayeron 7. Nosotros caímos 2 o 3, pero bueno, al final. Bueno, entre Murta y los que libramos. Pero cayeron, murieron, ¿no? No. No. Bueno, ¿qué pasa, Geray? Porque lo dejemos sacarlos, porque si no. Pues. Fenómeno. Fenómeno, entonces. Vale, porque si no, digo, aquí vamos día a noche. ¿Pero a vuestro barrio fuera la policía? ¿Qué estáis investigados o algo? No. Perdona, que apago la radio porque me está moviendo loco. No veas. Sí, yo me he cambiado de frecuencia. ¡Grasu! Vale, nada, simplemente que hubo una movida cerca de mi barrio, ¿vale? Para que lo entendáis. Apeos, te peguen las patillas, te peguen. Te parrabel en el bull. Malas fatigas, pases, Grasu. Pero nada, de buen rollo. Los dejemos que nos apartemos para que los sacaran, ¿vale? ¡Qué buen rollo! ¡Hombre, qué rollo! ¿Qué quieres? Que los mate allí y los tenga la policía ahí día y noche, Samuel. Piensa con la cabeza, tío. ¡No rían! ¡Se ha reído él! ¡Gracias a mil bitacos! Pero me reí, ¿eh? Estoy medio enfadado contigo. Una pregunta. Si los coches ¿por qué? Van por carriles y los trenes en vías, ¿por qué los coches se desvían y los trenes descarrilan? Como me tenga que enfadar yo porque lleváis 3 días recañándome droga, vamos a estar mal. Te traigo 600 gramos. Mira, a partir de ahora voy a palabra 300 diarios, ¿os parece? Me parece correcto. Sí, de locos. ¿Vale? Para que los míos no lo tengan muy claro, te traigo 600 de hierba, ¿vale? A partir de mañana ya 300 cada día. Hostia, ¿vale? Genial. A 65, ¿no? Los billetes. No te vengas arriba. 75. No sabría decirte, amigo. 70 era, venga. No, 70. No, ya pregunta. Ah, o sea, que tú me puedes a mí ratear 5 dólares y yo no te lo puedo ratear a ti, ¿o qué? A ver, es que bien. Eso es verdad, el gitano es él. Eso sí.
ellos, eso no significa que porque seas gitano te has que ratear los precios. Nah, pero no, 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 negociante, comerciante, tirar, ¿sabes lo que te digo? Claro. Sí, claro. Vamos a entrar hoy a robar eso. 68. ¿Con huevos o qué? Con cojones vamos a entrar hoy. Tú me dijiste que el taladro ese es para las taquillas, ¿verdad? Tú conforme entras, vale, verás a limpiar. No veas la fuente esa del agua que revienta. Sí, sí. El plan que yo he pensado, bueno, que hemos pensado entre todos, ¿vale? Es, cogemos un autobús, lo llenamos de rehenes, nos metemos para dentro de un coche de cuatro que corre como un demonio. Le cambiamos la matrícula. Metemos los rehenes dentro, sacamos las pistolas, disparamos al cristal blindado, decimos salir o matamos a todo el mundo. Salen los que trabajen ahí y decimos, ábreme la caja, no me va a abrir la puerta. Si me la abre bien, si no me la abre, lo mato. Me abre la puerta y con las taquillas esas, con el taladro, lo reviento. Las cosas de dentro, ¿vale?, se guardan en la bolsa esa mismo que tú me diste y ya está. Viene la policía, negociamos para ir, para poder escapar y listo, y escapamos, ¿no? Me parece que no hace falta que te lleves tampoco los tubos de rehenes, tío. Sí, sí, no, además rehenes, más negociación. Sí, sí. No pillaste los rehenes. Tenemos que quitarnos el helicóptero, sí o sí. Claro, el mira, vamos a tener el tapón ni nada. Mi consejo para el helicóptero es que últimamente están como muy pidiendo de tres para arriba de rehenes, ¿vale? Están muy bien. Y si no, os la quieren jugar, os la quieren jugar diciendo te quito el helicóptero durante 7 minutos. No te preocupes, que tenemos un autobús. Ah, vaya, no, autobús. No creéis sí, eso. Que por dos rehenes, 7 minutos. Por dos rehenes, otros 7 minutos. Va de ahí 3 horas. Sí. Yo, el último que hice, el último flega que hice, que no hace tanto, fue la semana pasada, jueves, si no me equivoco. Uh-huh. Salió redondo, ¿vale? Lo que hicimos fue decirle no, porque le queríamos quitar, porque también te traen el coche ese que va, ¿cómo se llama ese? Interceptor. El Interceptor. Ese se va a tomar por el culo también. Ese me la pela. ¡Grande Francisco! Pues que no te la pele tanto. Tú lo que tienes que hacer es decirle que dos y dos, dos por el helicóptero, dos por el Interceptor, y te va a decir que no puede ser, entonces le cambias tres por el helicóptero. No tenemos tech. Y que no se levante el helicóptero, ¿me entiendes? Listo, el tema de las cámaras. Okay, vale, tenemos trabajo que hacer. Reventarlas, las cámaras, reventarlas. Que hay cuatro cámaras, conformamos y cuatro cámaras que las hemos visto. Eso las podemos reventar y no hay micrófono ni nada, ¿no? O sea, disparamos ahí. No, listo. Revienta, sobre todo poner los guantecitos, ¿vale? Vale, nos ponemos guantes, importante. Listo, vale, rompéis las cámaras, que todas las que veis por allí. Al entrar veréis que hay unos tíos dentro de la mierda esta, ¿cómo se llama? De la cabina esa, ¿vale? Sí. ¿Qué hace Geray? Que te meto una hostia, te reviento, te digo una cosa. ¿Qué quieres decir? Desde el respeto, pero yo creo que si te meto. Que no, que está fuerte, pero no tanto. Bueno, cuando quieras lo probamos. Hermano, te da una que te deja. Es el momento, me lo da. No, sí, me da curiosidad. Te pone a girar la cabeza en 5 días. Como le metes al payón, te dice algo malo para que no se enganche la pestaña. Pero desde. No. Desde el cariño. Yo te doy los consejos. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Yo os digo lo que yo haría. Vosotros, como es vuestro grupito, haced lo que os dé la gana. Sí, claro. Veréis que hay dos payos detrás de la vitrina, ¿vale? Amenazadlos a la muerte, ¿vale? Y cuando, conforme entréis, veréis una cámara nada más arriba. O sea, entráis, miráis, hay una redondita ahí. Esa es la que, cuando en cuanto le pegáis el tiro a la primera cámara, los tíos de dentro y empiezan a cojonarse. ¿Vale? Le apuntáis al tío y decís, ábreme la puerta. Y normalmente sale el tío, ¿sabes? Vale. Y se pone nervioso, ¿eh? Importante la negociación, ¿no? Por supuesto. Geray, ¿vale? ¿Te encargas tú de la negociación? Experto negociador aquí. Vale. Perfecto. Claro, al más rehenes lleve, mejor para ti. 16 rehenes. Bueno, con que te lleve 6 también está bien, ¿eh? Pero bueno, lo que tú quieras. Va, tenemos un autobús. Hay que empezar ahí llenando y todo el rollo, ¿no? Claro, ya por eso. Ya podéis poneros, ¿eh? Y yo podíamos ponernos ya, ¿no? Sí, ¿no? Pues tenemos cosas que hacer. Pues, sí. Kevin. ¡A trabajar, familia, a trabajar! ¡Movimiento para el cuerpo! ¡Brrr! ¡Ah! ¡Me he hecho daño! Ah. ¿El tema de la marihuana se la ha visto a alguien? ¿Hola? ¿También eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí? Estoy en el baño. ¿Cotilla? ¿Un apretón? Fíjate. ¿Un apretón? Sí. ¿Un apretón? Ah, que me da y no me avisa. Venga, ven. ¿Quién sabe hoy? Uf, ¿cómo te gusta? Hermano, ¿se me oye? Hola. Sí. Llevo de una de la vintage, ¿no? Voy a sacar el huevo. Dime. Nena. Dime. Posiblemente sea la última vez que me veas, ¿vale? No me digas eso otra vez. Voy a hacer el robo. Te puedes marcar un antes y un después, ¿sabes? Yo no quiero eso. Si salgo de esta libre o vivo,
Si no salgo preso ni muerto, quiero que, por favor, que te quiero, ¿vale, nena? Yo también te quiero. Quiero que sepas que, por favor, que si salgo de esta me gustaría estar contigo toda mi vida. Así que si salgo bien, por favor, respeta a mi familia, todo eso, para que podamos estar juntos siempre, porque no te quiero perder, ¿vale, cariño mío? Hazlo por mí. No me vas a perder. Yo tampoco te voy a perder, ni ahora ni nunca. No vas a morir. Va a salir bien, igual que todo. Hacemos un rapidín antes de... ¿Por qué no me echaste ir al rapidín? Te vi así con los ojos en blanco y me dio mal rollo y... Me está dando gusto. ¿Eh? Me está dando... ¡Fóllala! Ah, sí, sí. Sí, te vi tan bonito ahí. Entonces, ahí en la pared, 5 minuticos, rápido, como un conejo. No, no, no. Aquí, ¿dónde aquí. No te ponte ahí, rápido, que no se calla, aquí. La engancha del pelo y le hace. Kevin, ¿tú dónde vas? Rapidín. De unos. Voy a donde cinco, voy, vamos Santillo a coger minutos. Los renes. ¿No podría? Venga, va. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay, de la línea me he cogido! No puedes decir, ¿verdad? ¡Vete con él! ¡Oh! ¡Geray! ¡Dime, hermano! ¿Qué te has quedado con la cata? Me había más rápido. ¡Ahora me llamaba! Ahora me llama. Nena. Te quiero, ¿vale? Yo. Espero que tus flujos me den suerte, te quiero. Claro. Oh. Venga. Ni Fernando Alonso, Julio. Me llamaba, pero no me ha llamado. Le vuelvo a llamar o algo. Sí, te vienes conmigo, ¿vale? ¿Dónde estoy? Estoy en la casa, en la puerta. Cógete una busca ya. ¿Es ese? Sí. Ese, si no hay, sí, tiene que haber. Sí, tiene que haber. Vale, sí que hay. 32 balas, suficiente. Suficiente. Me cambio ropa, ¿no? Sí, yo me cambiaría, hermano. Venga. Algo así que no dan. ¿Escuchan de esta taladre la bolsa? Me sirve. Tiene que estar en el cajón ese de ahí, hermano. ¡Urrafa! Grande, guapetón. Y a mí me va a ir con las cintas de marihuana, menos mal. La bolsa y el taladro, las dos, ¿vale? Eso cogió, sí. Vale. Hermano. Hermano, vas muy adelante. Que... Por eso mismo, para que no me reconozcan. Si me ven de calle, pueden ir. Esto es nuestro, ¿vale, hermanico? Esto es nuestro 100%. Esto es nuestro. Depende del Kevin sobre todo, pero esto es nuestro, hermanico. Muy malo tiene que ser. Hostia, me está bugueada la esto con. Por favor, Geray, mira que no haya pestaño ahí en la esquina. ¿Qué esquina? ¿La de casa? Voy. ¡Grande, Ander! ¡Y grande el burgalés! Espera, es Santi. No, no hay pestaña en la esquina. Zona limpia. Te recojo a mi hermano. Hostias. Con el coche ya, vente. ¿Me monto en el tuyo? Sí, así lo pintamos ya. Llámame a la tienda de ropa un momentico, por favor. ¿En negro no lo tienes eso? Sí, por eso mismo. Una técnica ropa que he comprado con negro y ya está. Lo que voy a hacer es ir a otra tienda de ropa, hermano, son muy céntricas. Parece vamos bien. A por ese rol. ¡Vamos, Alex! Echamos otra vez a la cata. Voy para allá. Esto, por allá, la de aquí a la derecha mismo. ¿Quién es esa vuelta? Te ponte unos guantes, cómprate todo el rollo. Gata, ¿tienes eso? No tengo nada. Yo, Chris, no sé dónde está. ¿Qué es lo que les da? Matrículas. ¿Matrículas? Y un destornillador para poder cambiarla. Si no, no puedo cambiarla. Pues déjeme a ver si lo intento contactar y si no, miro yo acá en el taller a ver qué tiene. Por favor, que si no, no podemos entrar a eso, ¿vale? Listo, listo. ¿Qué dice reggaetona? ¿Qué tal? A ver, aguanta. Hola. Hola. Hola, chula. ¿Qué pasa? Mira, aquí uno, ¿sabes? Sí, cambiándose de ropa. Claro, poniéndose guapo, como uno puede, ¿sabes? Claro, dilo.
Claro, que sí. Vale, esta. Todo de negro. Pantalones negros. Y zapatos negros. Ahí tienes tus $20. Me sirve. Dime. Dime, Sandra. Me sirve. Que no me chilles. Y ya está. ¿Qué pasa? Negro elegante. Que sí. Sí, voy. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Esa es la con la valla. Que no está ahora, que ahora lo mirará, intentará llamarlo, irá al mecánico, no sé qué historia. Sí, por favor, el chat, moderadores. Espadazos a todos los que dicen qué hacer, que me manean desde mi servidor. No me hagáis meta. Espérate. Creo que tengo que abrir la puerta de casa. Vengo ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cherry? ¡Cherry! ¡Cherry! ¡Ya! Ya estoy. Dime. Pues si me puedes reparar el vehículo y lo quiero pintar todo de negro. Ah, claro, lo va a pintar el vehículo. Ah, por si acaso, ¿no? Vale, vale. Buenas tardes, chulo, vacilón. Buenas tardes. Venga, tus huevos. A ver. Le preguntamos aquí a ver si tiene. ¿Qué pasa? No, hermano, me dices. ¿No? Ahora me llama Cata. ¡Dime! Pero. Dime. Ah, que. Pero espérese, que me anda parando a. Esto es verdad. Dime, ¿qué pasa? Que me paraba la tomba, pensaba que era a mí, pero no era otro tipo. Vaya para el Rockport, que tengo allá. Estoy aquí en el Rockport. Pero vamos. Estoy aquí ya. Vale, pues ya llega. Pero que no podemos estar mucho tiempo aquí, hermano. Que ya llega, la paya, darnos eso. Vale. Vamos para dentro. Mira qué vacilo, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho el carro, hermano? Ya estamos con ahí ella. Ahí estamos. Mira qué vacilo, ¿qué va a llorar? Ponte aquí la chulo, por favor. Ya tenemos al primer cliente. Camarero. Pues voy elegante, voy chulo, Sí. Atleta. ¿Qué pasa, Cletus? Ey, tenemos una invitación para vosotros. Cuando estéis libres. ¿Qué invitación a qué? A ti no, la he esperado 21 meses. Pues tenemos que hablarlo en persona. ¿Pero qué invitación? Pues algo que os va a gustar. ¿Alguien más qué? ¿Cómo? ¿A qué? Pues quedamos si quieres en un sitio y te lo explico. Si es que ahora estoy muy liado, no puedo. A ver si acaso entro un rato, si no nunca, a lo mejor me matan. Pues en un rato hablamos, que os va a interesar. Pero dime qué, hijo mío, de verdad, por el amor de Dios, Cletus, que te gusta mucho, luego quedamos igual. Dame una pista. De darse de guayas. Va a ir mazo peña y de darse de hostias. Me gusta. ¿Es para hoy? No, para mañana. No tenemos 11. Ningún problema, vale. Cuenta conmigo. Vale, pasamos después el chat y eso. Venga, tus cojones. Es que no. Venga, no, qué vacilón. Ah, sí, déjalo ser. ¿Tenéis a alguien? Cámbiale las llantas. No, no, todo perfecto, perdón. Da igual, las llantas es lo de menos, hermano. Sí, es verdad. Venga, sí, está bien. ¿Está bien entonces? Sí, sí. Está guapísimo, Son perras, si no. Guapísimo, Gracias, chulo. ¡José Rivera! Grande, guapetón. Me mola mucho la nueva alerta, Está ahí finita de Córdoba, Me gusta, tío. Tienes que llamar al Eustaquio ese, que grande, jaja. El Fabricio. Fabricio. Creo que él se llamaba, ¿no? Ya. ¿Qué pasa, chula? ¿Cómo estás? ¿Eres la jefa de aquí? Eres de la jefa. Jefa es Chris. Ah, eres trabajadora, ¿no? Tampoco. Accionista, si acaso. Accionista. Un gusto. Me llamo Geray. Un placer, Geray. No, me gustaría que la matrícula de mi coche es muy fea. Por si podría comprarle usted alguna por aquí que tenga nueva.
Ah, pues mira, que casualmente encontré allá en el desván una matriculita. Tómate, que es soñador. A ver si usted se apaña. Porque como están haciendo yo este laburo, ya le digo yo que le va a quedar el coche desmontado. Lo pongo yo, nena. Lo hacemos nosotros. Tenemos muy buena mano de obra. Cuando quieras la pruebas. Peos de pain en Josemi. A la próxima, si quieres, te pongo yo las herramientas, ¿sabes? Y tú pones la mano de obra. Hágame un favor. El que quieras. Cuando vea a Chris, le da una patada en los huevos. Yo se lo doy. Bueno, a ver si así despierta. Venga. Sí, porque habíamos quedado. ¿Qué se le debe? Feo. Nada, ya le cobrará él. Muchas gracias, que Dios le bendiga, Hasta luego. ¿Qué te debo? Venga, aquí le pongo las facturillas. A mi jefe aquí, a mi hermanito. Ha dicho Catalina que ya está pagado, ¿no? No, no, Catalina es accionista de aquí, me ha dicho, no es trabajadora. No, cóbreles. Cata, no me lo pagas tú, nena. Págame a mí, que... Bueno, Nasty, venga. Gracias. Ah, pago yo. Cobra a mí, tu huevo, venga. ¡Grande, Sai, por el regalo, fenómeno! ¿Pero cómo? ¿Eh? Me ha dicho a él, pues se lo ha puesto a él. Pues venga, págala al manico. Son $400 tampoco. Hágaselo al mano, no me seas cutre, ¿eh? Deja de refunfuñar. No me tengo yo $400. No me seas cutre, no me seas. Hazme un bizón de $400, hermano. Te pago 400, hermano, y ya está, ¿vale? Tu huevo. Y ya la pagará mi hermano y 400 de propina. Oye, pues 400 de propina, tu huevo. Ya la pagará mi hermano, venga, hasta luego. Gracias, tío. Eres más rata que asco das que el H de gitano. De verdad, qué vergüenza de hombre. Venga. Aunque encima está la paya ahí, quieres quedar mal delante de ella. Di como que sí, somos buena gente. Se come tres mierdas de la paya. De la paya, hostia, que paya. No, eso es normal, que tres mierdas. Que no la dé, Como se come 4 o 5, pero a sus espaldas, no en su cara, gilipollas. ¿Qué tendrá que ver $400? ¿A que no me voy a dar por faena? Pues eres un ruinero por $400, hijo mío. Vale, ¿dónde estáis? Titi de Calvo, gracias por el Estamos Prime. ¿Cuánto lleváis? ¿Qué, Samuel? ¿Cuánto lleváis, Kevin? Vamos a cambiar la matrícula a algún lado, ¿vale? Sí, lo sé. A un sitio ahí discreto que voy y se la cambio. Tengo ahí un rotulador. ¿Qué le pongo de nombre a la matrícula? ¿Le pongo Footpolis? ¿O qué le pongo? Con PR. ¿Perry? Villalón Records. Sin ¿O Puerto Rico? ¿O prr? ¡Om prr! ¡Prr! Me sirve. ¡Ah! Me gusta. ¡O pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡O prr! ¡Prr! Me gusta también. ¡Prr! Me gusta, Sí, sí. ¡Prr! ¡Prr! ¡O pas, pas! Pas, 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 pas. Ale, 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 fiesta. ¿Qué quieres? Si no toca, ¿no? Vale. ¿A baja el manico? Kevin, Santi, me puedes contestar alguno. A ver. Todo bien. No, todo bien, no, que cuántos lleváis, de hecho, te he preguntado. Vale. No, mierda. Llevamos unos 5. ¿Esto cómo era, bro? Vale. La tengo en el 4. Vale. Con 2 patrullas detrás, te lo digo. Vale, eso es lo de menos. Sí, sí. De hecho, con esos 5 podemos ir ya, ¿eh? Espera, vamos a coger 2 o 3 más. Ha cambiado. Vamos ya bien, cambió, vamos con 5. La policía nos sigue, pero no va a hacer nada, claramente. Ya la ha cambiado. Sí. Lo que no podía poner, no se ve lo del brr, pero ya la ha cambiado. Vale. He puesto FAS. Listo, vámonos. Listo. Vale, matrícula cambiada, vale. Sí, porque no se viene el script, pero bueno, o sea, por rol lo hemos cambiado, así que. Listo. Luego destornillador para quitarla luego. Vale. Lo dejamos en la casa, el destornillador. Vale. O no. O si no detiene a la policía, tengo un destornillador ahí a ponérselo en el cuello. Es que no tienes pistola, tú, gilipollas. Ah, pues a lo mejor me quitan la pistola de navaja, pero no el destornillador. Porque no es ilegal. ¿Aló? Pero sabes que lo puedes usar en su contra, hermano. Eso es verdad. Oye, ilusiones, el hombre. Yo me monto vale, muchas películas. ¿Lo escucháis? Llevamos 12 rehenes, ya está.
Suficiente. La pestañón. Llevamos a tres patrullas detrás. Tenemos tres patrullas. Yo tengo otras dos. Pero ¿lo que haces? Ah, pero que vamos no, ya. No, vamos para allá, claro. De tirón, ¿no? Podemos dar vueltas, podemos hacer tiempo. No, vamos ya porque está siguiendo la policía, vamos ya. Vale. No veas. ¿En qué parte estáis exactamente? Estamos a 2 minutos del banco. Vale, vamos a quedar por garaje del centro, así entramos juntos, ¿vale? Vale. Hostia, que vamos a un cañón del tirón, claro. Hermano. Tú me vas a ver. ¿La gasolina vale. Tiene el depósito bien o qué? Estamos por la munición del concesionario, vamos a entrar. No vayamos rápido ahora, porque si no la pesta yo, vas a ver que este coche corre mucho y la negociación eso lo va a hacer imposible. ¿Sabes lo que te digo? ¿Mano? Que sí, ¿no ves la velocidad que estoy yendo? Sí, contéstame, coño. Primera vuelta que hemos dado, No, seguir dando vueltas hasta que llegue, ¿vale? No tardo. Equipo Chamber. ¡Se viene! ¡De esta salimos vivos y con dinero y nos la gozamos porque somos los mejores! ¡Billetón para todo el mundo, chorbo! Vamos, hermanico, nuestro huevo, se confía, ¿vale? Se confía, hermano. Preciano sigue siguiendo. ¿Cómo vas? Necesito info. Esperando que estéis. En la plaza de cubos. Vale, te vemos. Da la vuelta, hermano. Entra ya. Vale, entra. Pégala. Entra ya. Venga. Bajamos. Completamente rodeado. Sí. Tenemos dos RNs. ¡Vale! ¡Hostia, hermano! ¡Me cago en tus tripas! ¡Subnormal! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Todos en fila! ¿Cómo crees que voy a poner? ¡Venga! ¡Arriba las manos, hijo de puta! ¡Arriba las manos! ¡Yo me cago en tu puta madre ahora! ¡Venga! Pero que me ha dicho el japonés que tenéis las horas contadas. ¡Quietos! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Qué par! ¡Vale! Quiero que vengan 6 conmigo para atrás. Buenas tardes, señores agentes. Esto es un señor robo. ¡Tú! De rodillas, vale. Venga. Todo el mundo quieto, sin héroes. Y mierda de héroes, sin nada. A tomar por culo. Listo, cámara fuera. Todo el mundo de rodillas, por favor. Así me gusta. Tengo perras, hermano. ¡Sí! Quieto, sapo. Fua, mangar. ¡La mangadísima mangada! ¡La mangada, padre! Vale. Quieto todo el mundo. Nos cambiamos los nombres, ¿vale? Yo seré Águila Real. Mano, yo soy Real Águila. Tú no, tú cabra. Toma la mano. ¿Tú qué animal quieres ser? No sé, un gato. Mira, toma. Gato. Y mi hermano puede ser ornitorrinco. Venga. ¿Sí? ¿Tenemos el Paco? Sí, pero no puedo hablar ahora, nena, te quiero, Dios. Ah, vale, perdón. No, mi hermano Balichó, el otro gato, cabra y águila real, ¿vale? Venga. Te pasó un megáfono, hermano. Al habla águila real. Dámelo. Te lo oí ya. Ah, coño. No lo he visto. Buenas tardes. Al habla Águila Real. Por el bien de los ciudadanos de Los Santos, estatal de San Andreas, no habrá fuego en ningún momento. Por el bien de la ciudadanía, que nadie corra peligro. Esto es un simple robo. Al habla Águila Real. Esto es un mero robo. No queremos violencia. ¡No nos obliguéis a hacerlo! ¡Apeo os peinen! ¡La pija os corten! ¡Tenemos billetón! ¡Hostias!
Me cago en su puta madre. ¿Pero este tío es tonto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pues que ha reventado el coche el hijo de puta! Pero… Pues ya sabes lo que tienes que negociar. ¡A la próxima, espabila, tonto! ¡Rueda pincha, gilipollas! ¡Venga! ¡A pincho la rueda al imbécil! A la próxima que mire por dónde va el imbécil. No, pero que a nosotros no nos jode el coche, pues nos perjudica, ¿eh? No, claro. ¡Va a reventar, hijo de puta! Pues, además, no tenemos que aquí. Mecánico. Tenemos 15 personas aquí. Esos bolos no van a ser. Bueno. Tenemos 15 personas, hermano. Ya. Viaje que le ha metido al coche. Me cago en sus tripas. Mira la hostia que le ha dado. Desgraciado, se vea. Se vea desgraciado. Vale, hay que quitar el coche ese mega rápido también, ¿eh? Y vamos a poder quitar algún patrulla si queremos. Tenemos mucha gente. A ver, tampoco te van a dejar irte a ti solo, chulo. Hombre, eso tampoco. ¿Quieres que quite lo de Tomate Flix? ¿Os raya? Bueno, ¿cómo va? Sí, dale. Yo creo que queda guapo lo de Tomate Flix. Ahí te mete dentro de la peli, ¿no? ¿Os gusta o no? ¿Os gusta sí o no? ¿Os gusta sí o no? Decidme. Vale, lo dejo. Vale. Hacer una encuesta, moderadores. ¡Te escucho! ¡Baja el arma por el bien de todos! ¡Baja el arma! Repito, baja el arma, le escucho. Vale, mire, vamos a hacer una cosa. El autobús vuelve a ser vehículo de vida. Me imagino que el búfalo, ¿verdad? Sí, y el búfalo que han reventado tus compañeros. Así que trae un mecánico y lo que lo arregle ya. Pero ya, que lo han reventado los guapos. ¿Me escuchas o no me escuchas, gilipollas? Sí, sí. Pues contéstame, no coño. Tranquilícese, caballero. Venga. Tranquilícese, ¿vale? Venga. Vale, el autobús no lo vamos a utilizar, ¿verdad? No. Para aliviar tensiones. Voy a llamar a una grúa lo primero, ¿vale? Para listo. Aquí y evitar problemas. Venir aquí un momento. De plaza de cubos. Grábense, por favor. Por decir, me lo Águila Real. ¿Cuáles eran los motes? No tengo ni idea. Digo, Águila Real, yo. Él es cabra. Tizán. Él es tizán, gato. Cabra. Cabra, tú eres tizán. Cabra, gato. Vale. ¿Y tú, Balichu? Yo soy musa, escucha. ¿Cómo que musa? Solo decir dos. Musa, sí. No, musa. Nombres de animales. Musa, yo ¿a que no, musa y me llamo musa. No, tú eres Balichu. ¡Ponte un animal! No quiero yo animales. Ya está, el especialito. El león, como el Simba. El león. Eso es. Vale, yo me pido el Mufasa. Vale, escuchadme dos palabras que voy a decir, vale, que os quede bien claro. Sí. La primera es 200 y la segunda es 1000. ¿$200,000? $200,000. $200,000. $200,000. Tenemos que dividirlo en partes iguales, por lo que pueda pasar. Puta madre. Grande huesca, tus huevos ahí, fenómeno. Dividirlo en partes iguales por lo que pueda pasar, hermano. Vale, dale, 50.000 para cada uno. Sí. 50.000 para cada uno, por lo que pueda pasar, andando, pues me quedo con huevo, esto sí. Paja me lo guardo yo. Grande huesca, dale corazones y todo el mundo, coño. Dígame. Escucharme, alguien tiene diga, pocas que balas. Te diga yo. Dime tú que tendrás que negociar, gilipollas. Pues ya está, pues me dice, pues no me diga, ¿eh? Águila, ¿cuántas balas tienes? Treinta y pico. Ven. Bueno, escúchame, caballero. Ven. Quiere que traigamos un mecánico, ¿verdad? ¿Por qué va a traer un mecánico? No me he dicho que lo quería para el coche o algo. El coche no me lo toca ni Cristo, se va a montar aquí un policía, ni de coña. No, no, me va a traer un mecánico. No, un policía. Que no me fío yo de nadie. Que el coche está bien. ¿Seguro? ¿Pues qué le parece esto? ¿Cuántos renes tiene dentro, caballero? ¿Cuántos renes tiene dentro? 14. Vale, 15. Pues sáquenmelo. 15. Que quiero verlo. Ahí lo tienes. A todos. Que te lo saque, ¿te piensas que soy gilipollas o qué? No, no, póngamelo ahí, que quiero verlo todo. Que no te los paga ningún lado, te vas para dentro de la puerta, tonto. Te voy a sacar yo. No,
No, no, por eso, a través de la puerta, pero enséñame a los 12. O sea, asómate un poquito si quieres. Vete a contarlos, venga aquí a nuestro contarlos, venga. Espera un momento, Águila, dame el favor. Si quieres entrar, si quieres entrar, a ver, si quieres ser el 16. Águila, no, Águila, no, no. Ven, que te voy a dar 3 cargadores. Gracias, pero no. Pues luego te sirve, Melón. 1, 2, 3, 4. Ahora 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, sí. Eso es, eso es. Toma, ven. Uy. Vale, pues, denme un segundo. De todas formas, con estas me vale, hermano. No, no, yo creo que no hace falta llegar a sueltas. Ya, pero es que yo tengo 100 y San, y Tishan también. Pues venga, dame. Claro, cuidado, Kevin. Vete quieto, ven, acércate tú mismo. Dame tus huevos. La que hay desplegada aquí, ¿veis? Sobra. Venga. ¿Hay nitro sobre la fleca? No. ¿Qué tiene pensado negociar, caballero? ¿O le propongo yo? ¿El qué? ¿Qué tiene pensado negociar o lo propongo Va yo? Va a ser muy fácil la negociación, señor agente. Escuche bien con atención, ¿vale? Dígame. Nosotros queremos salir de aquí, salida limpia. Solo con vehículos terrestres y que no se abra fuego, no es el que pongamos en peligro la vida de los ciudadanos, cosa que no queremos. Somos buena gente. Y mira, sin el Predator ese o como se llame. Se mató, míralo, se vio caer un edificio o algo. ¿Sabes? No, entonces, por salida sin, obstáculo, caballero, le voy a pedir 4 rehenes. No, aquí el pack completo. Aquí toda la vez. Solo. No, caballero, tenemos que ir negociando poco a poco. Vamos a ver. Te estamos dando los 10, los 15 rehenes por el pack. Escopetita, baja la pistola. Ver, baja la. Escopetita baja que apuntamos nosotros también, Baje la pistola. No se ponga nervioso, caballero, le digo que la baje. Tenemos ahí, 15 rehenes, 15 rehenes, ¿vale? Por todos ellos, solo queremos vehículos terrestres, que en ningún momento salga ningún helicóptero, dado que nosotros no tenemos ningún helicóptero y así haya igualdad de condiciones, ¿vale? Vale, o sea, por la salida se nos toca el helicóptero, los 15, ¿no? No, no, los 15 y la salida limpia, que no hayan tiros y pinchos ni mierdas de eso. Por eso, por eso. Sí, sí. Correcto. Te he dado los rehenes a cambio de eso. Le digo, en caso de que ustedes abran fuego contra nosotros en mitad de la persecución, si más que no saben que se romperá, ¿no? Ahí sí, correcto. Claro, si va en dirección contraria durante mucho tiempo, o si hace algún bloqueo o algo, ¿vale? Exacto. Se lo explico por eso, se paga las luces. Exacto. Por lo demás, se cumple todo. De acuerdo. El interceptor ese no lo quitamos. Ah, tampoco pues te pases. Venga, sí. Listo. Deme un segundo y le digo, me va a tener que sacar por lo menos 14 renes y quedarse usted con uno. No, te voy a sacar, te voy a sacar 10 y me voy a quedar con 5. Saca las 10 renes, sacamos. ¿Lo aceptas, no has dicho? Vamos. 10, pa' afuera. ¡Chulo! Pa' afuera, pa' afuera. ¿La has aceptado o no? Sí, sí. Venga. Pa' afuera, venga, pa' afuera 10. Vale. 10 para afuera. Venga. Quedamos con 5 aquí. Tío, para afuera, con los dos agentes. ¿Qué va a haber? De por izquierda. Tiren para allá, tiren para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coches con 2 cada uno. 12 policías. Me ha salido bien. Voy a cabra. Voy a comprar la cabra de oro. Te voy a comprar, cabra. Fuego. Con el culo caliente, cabra. ¿Cómo me pongo cada cachondo? Pa' que te la goces, pa' que te la goces. Sí. Una de oro, quiero y diamante. La cabra de oro con pelos de rizos de oro. La más guapa de las cabras pa' ti. Esa es la que yo quiero, ¿viste? Esa es la que te voy a regalar yo, si te sale bien tu huevo. Vale, ¿qué falta? ¿Qué tenemos hablado? 10 rehenes a cambio de que no siga ningún helicóptero, y salida y huida limpia de esas. Escuchadme, sin tiro ni nada. Sí. Le he mandado una foto a la palla, a la de arriba, donde estamos. Le he puesto, los niños en los que no confías tienen más huevos que toda la ciudad. Bueno, a ver, no somos los primeros que han hecho esto, te digo. Bueno, está bien. ¿Qué pero huevos tenemos? Es para meter presión, hermano. En verdad no lo he hecho, pero quería ver vuestra aceptación. Así que lo voy a hacer ahora. Hazlo y di. Poneros detrás mía. Estos vándalos. Poneros detrás mía. A estos vándalos los necesitas. Estos vándalos los necesitas.
Toque, 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 toque. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué haces, desgraciado? ¡Tus tripas! ¡Hijo puta! ¡Yo también sé disparar, eh! ¡Te lo digo! ¡Otro! Madre mía del amor hermoso, madre mía del amor hermoso, madre mía del amor hermoso. Esto no es un simulacro. A la próxima que abra fuego, no tendremos piedad en que haya sangre. Primer y último aviso de Águila Real. Dicho. Da un aviso de cabra, que me cundo. Da un aviso. Invéntate algo, que doy yo un aviso de algo. ¡Esto no es un simulacro! Nuestras balas no son de fogueo. Y nuestra cabra lo puede demostrar. No, no, tranquilícese, hombre, por favor, que va todo bien. ¡Dispara al cielo, cabra! No, no dispare, caballero, no dispare. ¡No es un simulacro, repito! ¡No es un simulacro! No disparen, escúcheme, no disparen porque... ¡Estamos! ¡Vamos a disparar yo! ¿Tú también has cogido? Vale. Yo estoy colaborando con usted, caballero. Vale, vale. Un poco conmigo, ¿vale? Sí, favor. Sí, tu huevo. ¿La has cogido tú, no? ¿Qué Bajen, queda esto? Baja las escopetas, hermano. Baja las escopetas. Baja las escopetas, tus huevos. ¡Sunorri, baja la escopeta! ¡Hijo de puta! ¡Os matamos un ren! Ahora sí que la bajas, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Tranquilo, no hemos matado a nadie, pero. Dime. Si le das a Águila Real, ¿es un normal? Que si vuelven a disparar, van a tener que entrar, ¿vale? Así que escúcheme, caballero. Vale, ¿por qué me quieres echar la bronca por todo, gilipollas? Caballero, escúcheme. Sí. Yo estoy tranquilo. Mira dónde están los tiros. Mira estamos cumpliendo. Estamos y dialogando. Por ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo, panda de subnormales? ¿Queréis parar ya? ¿No me quieres echar bronca? ¿Queréis, pero quieres parar ya, gilipollas, loco de mierda? ¡Que no quiero, estoy loco! Tranquilo, ¿eres tonto? Tranquilo. ¿Eres tonto? Sí, no me toquen los huevos. Está todo controlado. Está todo bajo control, ¿vale? ¿Se está yendo una cabeza? Está desatado. Está todo bajo control, puedes. Pero que nos va a entrar a disparar el gilipollas. Pero vamos a ver, Mustafa, no. ¿Cómo se llamaba gilipollas? Mufasa, que ha dicho la policía que si disparamos entre y nos matan. Desgraciado, Mufasa, estate quieto, Mufasa. Solo he amenazado y he disparado allí. Y está entrado diciéndome que casi ¡estate quieto ya, Mustafa! Y ese tiro que sale en la puerta, que ¿Qué hablas? ¡Estate quieto ya, Mustafa! ¿Qué hablas? Vale. ¿Qué mierda hablas tú? ¿Esos tiros de qué son? ¿Esos que están ahí? Tengo una persona con esquizofrenia dentro, ¿vale? ¡Gilipollas! Pido, por favor, agilización por parte de la policía. Si no quieres que esto sea una matanza, ¿vale? Sí, vamos con rapidez. ¡Mustafa está loco! ¡Mufasa! ¿Eh? Que nos estamos aligerando lo máximo posible. Venga. Pues rapidez, venga. Venga. Mete un aviso ahí por la radio, me cago en la puta ya. Los sujetos dicen que rapidez, por favor. Eso. Venga. Que se me enfría la cena. Digo una cosa, ¿eh? No sé si es buena o mala idea, pero publicitar el disco del Puñalón Récord aquí. No. Seguramente sea buena idea. Ponerla en el si coche. Si la haces tú, buena idea. No, no, para si el coche. Si la llego a hacer yo, es una locura. Precisarlo, no, pero ponerlo en el coche, es música, hermano. No. Es música, ponerla en el coche, como el que escuchan la radio de la Vigueta. Como el que escuchan la radio de la Vigueta. No. La gente sepa que la gente de barrio escucha. Que cada uno en el coche. No. Vale. Pues los delincuentes roban con Tupac. ¿Qué pasa? ¿Nosotros somos menos que Tupac? ¿Eh? ¿O que el gordo Big ese, que el notorio es? ¿Que somos menos que ellos? ¿Eh? No, eso tampoco. ¿Y para qué esa gente puede robar con esa música y nosotros no? Si la idea llega a ser mía, me tratáis de loco. Piénsalo. Piénsalo. Piénsalo tú, gilipollas. Los delincuentes roban con el 50 Cent, con el Nudo, con el Eminem. ¿Y por qué no pueden robar con el Puñalón? Porque no. Oíste. Dejadle de las tonterías. Pues puede ser el momento de publicitar hasta el éxito. No hay que publicitar nada. Hay que separar lo profesional de lo personal. Ahora va a hablar tú de profesional, que se pone a pegar tiros ahí dentro como un loco. Bueno, eso es profesional, claro. ¿Cómo va a ser profesional? Tú eres gilipollas.
Pero rojo, ¿eh? Por favor, la prisa, ¿eh? El tiempo pasa. El tiempo pasa. Está buena, en verdad, ¿eh? Señor. Dime, señorita. A ver, ¿está usted robando un banco? Pues no, sí, ya ¿vale? lo sé. Sí, sí. Y le comento. Yo no me voy a dar ninguna prisa. Igual que ustedes han tenido la desfachatez de llevarse a 200 personas en mi cara, por lo menos tengan una mínima decencia para organizarme con mis compañeros. Me habla de desfachatez. ¡Ay, me habla sin inglés! ¡Que si no te entiendo! ¡Desfachatez! ¿Qué está hablando? Venga, hasta luego, señor. Enseguida les damos la salida. Un perro, sí, chiste, ¡chiste, chiste, perro! ¡De rehén! ¡No, no, no! ¡Perro de rehén! ¡Perro, ve! ¡Ey, perrito! No, lindo. Que te ladra, calla, que te le muerde. Sí, sí, sí. El perro no sabe la gravedad de los problemas. Un patadón en los dientes. No abren fuego. Vale. Están preparando todo, ¿eh? No hay helicóptero. Están más que preparados, ¿eh? Está todo bien. Está todo bien, bien negociado. Está todo bien negociado, todo bien negociado. ¿Qué pasa, chulo? Tu huevo. Seis coches, fácil, ¿vale? Vale. Mano, ¿qué vamos a hacer con tantas perras? ¿Qué tantas? Eso no lo fundimos en cuatro compras. Primero escápate, luego hablamos. Claro. Yo le quiero regalar... ¿Qué me he regalado yo una cabra? ¿Qué me he una cabra ya? A mi hermano el gato, ¿sabes qué le voy a regalar? Unos buenos calzoncillos por los calzones que es, que por lo menos tengan para cambiárselos. Eso es. A mi hermano Mufasa, le voy a regalar, ¿eh? A Rosa María, esa de aquí, a una muñeca hinchable, ¿sabes? Para que se desfogue un poquillo, ¿sabes lo que te quiero decir? Haría bien. Y a mí, ¿eh? Una novia que te respete. A mí una lija para los cuernos. Cada uno tenemos los suyos, chulo, pero vivimos nuestra manera y va a salir todo bien. Va a salir todo bien. Porque somos unos bandarras. Aunque seamos unos desgraciados, somos unos bandarras. Dime. Yo quiero que cuando subamos al coche quiero motivación. Oye, esto no quiero nervios, ¿vale? Quiero como que estamos yendo a comprar el pan, ¿me entiendes? Sí. Yo te digo, te siguen tres baguetas a 200 kilómetros por hora. ¿Cómo te voy a decir eso, qué, cabra? Cabra, escucha, tú te sientes presionado. Yo, cuanto a más presión, más tranquilo estoy. Perfecto, te voy a poner una pistola en la cabeza y mi hermano en los huevos. Vas a sentir la presión. Pero no, eso, ¿y si eso es la presión? Esa me va a poner nervioso, de verdad. Hombre, pero tú sí vas a sentir presión. ¿Presión? No, pero la policía, la sangre, los gritos. ¡Nino! ¡Baja la pistola, hijo de puta! ¿Qué pasa contigo? Dile por el megáfono. 3 minutos y nos vamos. Este robo es patrocinado por el cártel de Juárez. ¡No mamen verga! ¡Hagan caso si no quieren salir malheridos! Calla, gilipollas. ¿Qué pasa? Que como te enganchen, descubren el farol del cártel de Juárez y ya no vuela para otra. Hostia, en verdad. No puedes hacerlo en persona, solo por llamadas. El cártel de Juárez, pero de... Juárez Ramírez, que no es el de Juárez. Juárez es nuestro enemigo. Claro, güey. Juárez Ramírez somos nosotros, güey. ¡No mamen! Juárez nos pela la verga, putos. El cártel de Juárez nos pela la puta verga. Este es el real cártel, el resto son fecas. Fecas todos, ¿vale? Como mira, mango. Sí. Vale, todos para adentro. Voy a contaros algo. Vale. Para evitar bloqueos, vamos primero a darles una vuelta por la ciudad, ¿vale? Vamos a dar una vuelta, vamos a ir por los barrios bajos. ¿Qué es eso de evitar bloqueos? Porque vamos a ver, van a hacer bloqueos. Entonces, claro, no de puedo coches, pasar por la no misma todos zona. Van a escucha, os han quitado el helicóptero. Sí. Vale, escúchame. ¿Qué dice el pringao? ¡Venga, pringao! ¡Salgan ya! ¡Listo! Vamos. ¡Salimos, coge los rehenes! Salen. Salimos. Vámonos. Cállate, hijo de puta, que te pego un tiro. Nos montamos y arrancamos. Sí, móntese. ¿Y arrancamos ya para irnos o no? Sí, dale caña. Listo. Votos a favor de cada un directo en Instagram. Vale, se han montado los cuatro. Motívate con esto. Vamos. Motívate con esto, Kevin.
¡Óchale a la frente, hermano! ¡Que no funciona! ¡Me cago en la puta! ¡No funciona! ¡Huesca! ¡Grande Huesca! ¡Estás loco, hermano! ¡Dale corazón a todo el mundo a Huesca ahí, coño! Venga, 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 venga. ¿Qué es esto? Venga, tus huevos. Nos va a salir una por la izquierda. Tienes un coche nomás, Kevin. Esto vuela mucho, hermano. Esto sí que me acuerdo. Cago en la puta. No sé la durabilidad del coche, Kevin, así que me se cuida con los golpes tontos. No estoy llevando ningún puto golpe tonto. No te he dicho yo eso, hermano. Vale, pues yo te lo explico también. Para que entiendas, vale. Motívate. Motívate con estos ruiditos, Kevin. Cómo me gusta el Nino, Nino, Nino detrás, cómo me gusta, oíste. De la radio, coño, de la radio, escucha, escucha. Escucha, joder, de la radio. Te lo he puesto a posta para que te... Cuidado, cuidado, quítale eso, quítale eso, quítale eso, gilipollas. Que se pone cachondo y le baja toda la sangre al cerebro, al pijo. ¡Vamos, Kevin! Solo tenemos a uno, solo tenemos a uno, solo tenemos a uno. Solo tenemos a uno, tus huevos. Venga. La mano no me da para atrás, ¿eh? A mí tampoco. Vale, bien, tus cojones. Bien, tus cojones. Buah, es imposible pinchar. ¿La has tampado? No, estoy atrás. Lo tienes muy lejos, lo tienes muy lejos. Buen giro, buen giro. ¡Sigue recto! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que no se gira para que el gilipollas! ¡Sicario! ¡Ahora hace los dos meses, copetón! Nah, este coche no tiene sentido, está muy roto, bro. ¡Pero no sigas por aquí! Sí, 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 porque el otro va a volver. Claro, claro, cállate. Tú que déjame sí, a mí. Que sí, deja la cabra tranquilo, coño. Goat. De hecho, ya está, ya está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hay que llegar a la casa, no celebréis aún. Tienes razón. ¿Por qué no tiramos para el norte, hermano? ¡Pupu! ¡Respetar al puñalón! ¡Díselo, claro! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Hostia, aquí no dispares, desgraciado! ¡Claro, aquí no, respete! Por aquí no, hermano. A ver, pensaba que era la casa de la payana, no he dicho nada. Bueno, yo también. ¿Veis a alguien por detrás o algo? ¿Por algún lado? Nadie. Ojos. Nadie, nadie. ¡Ay, Antolita, ay, Antolita, ay, Antolita! Ahora esta vaya ahí, va a casa tranquilamente. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hay que atropellé ya a alguien! No, joder. Creo que maté a alguien, hermano. ¿Qué dice? Yo justo que alguien chillar, ¿eh? Cambiamos de coche, ¿queréis? Ya he tirado para la casa. Coche y ropa, coche y ropa. No. ¡Casa! ¡Es el coche! ¡Puñalón récord! ¡El puñalón manda! ¡El puñalón manda! ¡Hacia Pardo! ¡Por el prado, copetón! A ver, espera que no nos crucemos sí. Con un coche. Pero escúchame. Este coche está muy roto. Este coche está muy roto. Enrique, el Kevin conduce bien. Y que este coche está rotísimo. A la próxima somos un coche más normal, bro. No, este coche no tiene sentido, hermano. Yo creo que ha sido el fleca más fácil de todos, ¿eh?
Ha sido Fleca más fácil de todos. ¡Taratán, taratán, taratán! ¡Ese es reggaetona! ¡Billeto! ¡Mira qué gozada! ¡Libertad! ¡Vamos para la casa! ¡Sasti Pentali! ¡Sasti Pentali! Ojos, ojos. Quiero somos los mejores. ¿Qué piensas? En la, ¿qué mentira? Derecha, izquierda, por si sí, poli. Limpio, izquierda. Limpio, 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 izquierda. Ya, nena. Derecha, izquierda, ¿eh? ¿Cigarreto? Limpio. Eso es. ¡Hasta luego! La Catalina hecho. Hablaremos pronto. Sabes que somos los mejores, hermano. Vale, me parecía. Para adentro, para adentro, para adentro. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? 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 Perdón, perdón. Aguarda. No te digo yo, no te digo yo. Será por retraso. Vale, venga, para adentro, para adentro. Vale, voy a cambiar, tengo el destornillador ahora. ¡Billetón! Voy a quitarle la matrícula esa. ¡Billetón! ¡Quítale, quítale! ¡Díselo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Billete, billete, billete! Voy a quitar la matrícula esta. ¡Cago en la hostias! A ver. Bueno, fácil y sencillo. Y ahora voy a quitar la matrícula. Bueno, pues me quedo en la habitación un mes entero, ¿vale? Listo. ¿Eh? La habitación un mes entero, no te quiero ver por ahí, ¿vale? Dije una semana y... a cambio, claro, no me voy a quedar sin dormir yo en el internet. De hecho, que me quedo en tu casa, ¿vale? ¿Cuál es mi casa? En tu casa, en la que te... Oye, el piso. La patada, hay cuatro, ¿no?, personas viviendo ahí ahora. Las he hecho fuera en un momento, no te preocupes. No, que me dan el pack de cada tres días. Pues, entonces sigo yo en mi cuarto, Kevin. No pasa nada, chulo, tu huevo. ¿Entiendes? Kevin, Kevin. Puñalones amontados, montados en el dólar. Estamos... Que sí. Vamos a guardar el billetón acá, y ver todo el billete. La matrícula está acabado con ella. La tiro ya, toman por culo. Sí. La dejo ya arriba, ¿no? Pero... Pega un salto y pone... La matrícula. A guardar las perras, hermanos. Arriba de la. Eso es una lámpara, ¿no? De la lámpara. ¡Ah! ¡Ahí va! Vale. Toca salir de fiesta con los hermanos. Toca celebrarlo. Toca celebrarlo. O no. No sé. Vamos a ver qué pasa. Vale, por repartir la previ. Vale, ya se está repartiendo. Me ibas a hacer un montón el billetón. ¡Billetón! ¡Billetón! Vale, billetoncito por aquí. Sí, claro, le digo, cámbiame la matrícula por una farsa al mecánico, ¿no? Entonces, cara, le digo. Pistolita por aquí. Te pago con criptomonedas. Vaya billete, vaya billete, ¿oíste? Pues no, no lo sabía, obviamente, no lo sé. Y esto por aquí, perfecto. Bueno, pues voy a aprovechar ya esta cama, ¿vale? Toma por el culo. No, de una cosita chulo. Dime. Yo tendría cuidado de apoyar la cabeza en... En la cabecera, en la sábana, en la almohada, en las cortinas, en no tocar los cristales, las manchas, bueno, que hay en la tele. No quiero la habitación esta. Vale, tus huevos. A ver, vamos a hablar. Vamos para aquí, vamos para aquí, vamos a hablar. Sí. Gracias, chulo. Vamos. Acabamos de hacer historia, ¿visteis? Venga, chulo, hasta luego. Voy a cambiar de ropa. Sí, sí. Somos leyenda, somos leyenda. Somos Mike Towers. Somos le... ¿Qué es? Es un payo. Nosotros somos gitanos. Somos... José Miguel Torres. Somos... El vaquilla y el torete de la nueva generación, hermano. Dios. ¿Cuánto billete sacamos? ¿Me entiendes? Si nos ponemos nombres de animales... Como el vaquilla y el torete, pues yo soy... Yo soy el cabrilla. Igual sería más el torete. El cabrilla... Yo soy el torito. Por los cuernos. Soy el ciervo por lo grande, así que soy más grande. Yo sería... Yo quiero ser león, me gusta a mí. Tú el león, tú el león. Yo... Un animal. Pequeño pero matón. Una zorra. El Kevin yo le pondría trucha. Un gopa. Igual te meto trucha por los dientes. Una aguililla. Un jaguar, hermano. Un jaguar. Eso es un coche, hemos dicho animales, no coches, gilipollas. ¡Un lobo! ¡Ya el lobo! Bueno, escuchad, estoy muy orgulloso de esto, que ha salido muy bien. ¡Hasta Rivera, cometor! ¡De mí, era y menos aún! No, pero bueno, yo te lo explico ayer, Kevin. No es que no confiáramos en ti, es que tú pusiste el listón alto y yo te tengo que aguantar ese listón.
Es que cuando, claro, cuando hay listón alto hay que dejarlo alto, ¿me entiendes? Por otras ya, cosas, pero, no. Pero es que no hay que escupir para arriba porque un día te cae en la cara, chulo. Eso, pues, y el día que te cae en la cara, y me lo quito también con la camiseta. Ya, pero es que tu escupitajo no puede joder la libertad a nosotros. Claro, que escúchame, que ahora felicidad. Nos vamos de buen puta. Trabajo, Kevin. ¡Buen trabajo, Kevin! ¡Tus huevos, Kevin! ¡Es un fiera, debate! ¡Es un fiera, todos, ¿vale? ¡Es un fiera y tus huevos! ¡Dale buen trabajo al Kevin! ¡Mi cabrilla y tus cojones, mi cabrilla! ¡Ay, mi cabra! ¡Ay, mi cobra! ¡La cabra, el Kevin! Venga, venga, ¡la cabra, el Kevin! ¡Es un fiera, me mate! ¡Bienvenido al primer palo gordo del puñalón! ¡Vamos ahí, puñalón récord, representando mi Kevin, tus huevos! ¡Para que respeten! ¡Para que respeten! Mi hermano James Rodríguez, chacho. Bueno, ¿oíste? Tengo mucho tensión en el cuerpo y todo eso. ¿Cómo dices? Tengo mucha tensión en el cuerpo y todo eso. Dejarme aquí en la cama y salir de casa. ¿Te vas ya? ¿Te vas ya? Y voy a hacer una página. Espera. Dame 2 minutos, ¿vale? Dime. Ve a que te pase bien un rato. Dime que está la cabra, por favor. Dime que está la cabra, por favor. Dime que está la cabra, por... No va a estar la cabra. 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 Dime que está en el gimnasio. Dime, chula, guapetona. ¿Qué tal, Geray? Pues mira, mira, aquí con la cara. Con la cara no me la ves, pero el tonito de felicidad, ¿sabes? Ya. ¿Eh? Lo de bañarse en billetes es que sienta bien. Eso sienta de puta madre, ¿sabes? Cuando te sale un trabajo así por ti mismo, que te sale bien. Cortaremos. Pues. Uh-huh. Y hablando de bañarse y hablando de billetes. Sí, dime, guapa. ¿Qué uso les va a dar? ¿Qué uso? Uh-huh. Pues la verdad, no tener preocupaciones, por lo menos durante un tiempico, no estar ahogados y pagar multas y todo el rollo, que las tengo todas pagadas, pero bueno, pues respirar, tapar agujeros. Ya, bueno, pero tendrá que ingresar ese dinero de alguna forma. Correcto. Pues. Cuéntame más. Cuénteme usted, ¿cómo piensa hacerlo? Pues yo me monté un negocio, lo que pasa que ahora como tiene una fuga de aire de esa ahí, que no la han previo el ayuntamiento, hasta que se arreglen, hagan la obra y la arreglen, pues no puedo declararlo, claro. ¿No tiene nadie con quien hacer eso? Dime, si sabes tú más que yo, dime. A ver, pues yo sé muchas cosas, pero quiero que hable usted. ¿Dónde podemos quedar? Véngase para la casa. Vamos para allá. Nena, me tengo que ir, acabo de salir de eso. Nena, 50.000 para mí, 50.000 para mi hermano. $200.000, coño. Bueno, te iba a buscar para decirte que me voy a tu cama. Te vas ya, nena. Luego me despiertes, sí, guapo. Luego te despierto, vale, chula, yo tengo que hacer unas cosillas, vale. Ahora. Estaré nada. Libre en 15-20 minutos. Ten cuidado con el chino. Sí, verdad, cuéntame qué pasa con el chino. Nada, se ve que ha llamado al Paco y le ha dicho que nos iba a matar a todos, a tus hermanos y a todos nosotros, que nos quedaba poco tiempo de vida. No, ya con el chino. Venga, nena. Lo hemos estado buscando, pero nada. Venga. Listo, María, te cuidaico. Hermano, reunión y en el puñalón, por favor. ¿Pero vas a hacer eso o me podías chupar? No, vámonos ya dos. Que no encuentro la cabra, era para que te las iba a hacer. Montarse, tenemos que ir a casa de Cata. Vamos. Venga, os quiero a todos, ¿vale? ¿Te vas ya a dormir? Sí, que tengo que chingar, venga, chao. Venga, un besito. Chau, chau, chau. Manejo, solo vaya a matar. Mañana nos vemos, ya vale, venga. Yo había un fantasma aquí y me está siguiendo otra vez, lo he escuchado. ¿Sí, no? Sí, te lo juro. Por lo que te ibas a ir ahora a dormir tú también. ¿Geray, hermano? Sí. ¿Tiene que ser ya de ya? ¿Geray? ¿Geray? Para. Dime. Para. Sí, ¿Tiene que ser ya de ya? Sí, por. Es que está viniendo un jambo que tarda 3 minutos para venderle 100 bolsas. Necesito que te fijes en los ojos de Samuel en la foto que te mandé, Gerard. Nos está esperando Catalina. ¡Buah, bizco, chacho! O sea... Me sale bizco la mirada, ¿no? ¡El ojillo la virulé! Sí. No, solo en una. Sale en vacilón. Solo. Pásame las fotos que me hiciste el otro día, hermano. Pásame la foto, pero ya está viendo. Yo te hice un montón, hermano. Y te las pasé, Ya que necesito reels ya de no. Ya, estoy mal últimamente. ¿Cuánto necesito? me las pasaste tú, pero mi hermano no. Espérate un minuto que no tarda el jambo, hermano. La cata puede esperar un minuto, son 100 bolsas.
Otra cosa, ¿vale? Otra cosa importante. Me está diciendo, me ha dicho mi nena que el chino ha llamado por teléfono diciendo que somos hombres muertos, que nos va a matar a las personas que nos vea y todo el rollo, el chino. Yo ya no sé qué hacer con ese hombre, de verdad. Yo ya no sé qué hacerlo, matarlo. Matarlo. Sí. Está decidido. Voy a poner la bolsa, que no se ha cogido, un segundo. Venga. Frena. Uf, menos mal que tengo equilibrio. Han pitado. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa tu huevo! ¡Pasa, pasa! Buena. Hola. ¡Mamo, mamo, ah, mamo! Pareces un pato. No, habla bien, habla bien así. No. ¡Dime tu huevo, dime! Pues lo que he acordado con Samuel. ¡Ahora te sacan los 100 de marihuana! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ahora te sacan los 100 de marihuana! ¡Vamos! Sí, vale. ¿Eh? ¿Te doy el dinero a ti? ¿Has fumado para vender? Para las dos. ¡Nada! ¡Belocos, de locos! Sí, sí. ¡Tu huevo ahí! Completamente. ¡Vamos, vamos! Sí. Vamos, vamos. Sí. ¿Entonces te doy el dinero a ti o no? Ahora. A eso, hermano. Vale, perfecto. ¿Qué te clepa, Silón? ¿Vas a mí o no vas? Tú verás melones, te jambo. Tú vela. ¿Qué haces aquí mirando la nada, pensando en todo? Mano, reflexionando acerca de la vida y tantos obstáculos que hemos vencido para llegar hasta donde llegamos. ¿Estaremos juntos en este mundo? Juntos hemos estado siempre peleando, unidos. El puñalón es unión, el puñalón es familia. Hemos estado solos siempre, pero nunca solos, porque nos tenemos los unos a los otros. Lo que la calle... Como dijo el Samo, no tengo papa. Compartiendo tiempo no con tengo papa. Gracias por el tomate. Lo que la calle te quita, la calle te une. Piénsalo. ¡Vámonos, venga! ¡Vamos, venga! ¿Vosotros creéis que... ¿Vosotros creéis que estamos solos en esta vida? Que después de... ¡Ah, por culo a la puerta! ¡Me cago en la puta! ¿Tú crees que estamos solos en esta vida? ¿Que hay algo después de la muerte? ¿Sabes que hay algo, Geray? ¡Lo sabes! ¿Crees en mí? El señor Tico de Ojo dice eso. Cree en ti, Geray. Como yo creo en ti. O sea, cree en mí, Geray. Como yo creo en ti. A no ser que nos vayamos para el infierno, ¿vale? Sí, señor. No creo, en el infierno. Nosotros tenemos buen corazón, ¿sabes? ¡Pero sois unos hijos de puta! ¡Os vais a venir conmigo, trozos de mierda! Nosotros, no para hacerle mal a nadie. Claro. Señor Tico mío, no se entiende. A veces haces cosas malas, Geray. Pero lo importante es tu corazón. Tienes un corazón de oro. Y tus hermanos. No te descarriles, no te dejes llevar por ese cabrón. No me llames cabrón, que te saco los ojos, desgraciado, ¿eh? Ya me tuve que ir del cielo yo, ¿eh? Por no aguantarte. No me hagas aguantar todo en el cuerpo de este hombre, te lo digo, ¿eh? Señor, te lo digo. ¡Me aguantarás toda la vida, Lucifer! Estoy por encima de ti. Y la fe solo tiene un camino. Y es el del bien. Y tú no podrás contra el bien. Y la luz del cielo, Lucifer. Claro. ¿Claro qué? Nada. ¿Sabes que tenemos como 300.000 dólares? A eso vamos a hablar ahora. De eso. Para declarar dinero, no sé qué historia. Pero no todo, ¿eh? Hermano, ¿tú qué preferías? ¿Ir al infierno con tú lleno de guarras, prostitutas? A todas quieren chivar. Riradoras, pecadoras, lujuriosas. O en el cielo, pero con tu familia y tranquilidad, sin chivar. Con mi familia. ¿Soy totalmente honesto? Sí. Si te vienes al infierno, nos saltamos de follar los dos juntos, ¿verdad? Es que es eso. Normal, quieres follar en el infierno, lo que no folla aquí. Ya, que yo entiendo. Es que no tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sabes lo que te quiero decir? Piénsalo, que... es que estaría con mi familia, pero con Lumis también. Ya, pero tendrás que ir a tu mujer. Y yo creo que al fin y al cabo lo importante... No tengo mujer, hermano. Ahora tendrás en la eternidad del cielo. ¿Qué haces, Juan? No sé en qué lado está. Chicos, vení sin nada. ¿Habéis dejado todo el coche? Una navaja. Una chori. Dejarla ahí. Dale, pero hace los 5 meses. Se la damos a Jambo este, como siempre. Dásela ahí al de la entrada. Perfecto. ¿Qué pasa, chulo? Le da. ¿Qué tal estáis? ¿De dónde venís? De robar un banco. ¿Qué pasa?
¿Y qué tal ha salido eso? Pues bien, porque estamos pues aquí. Estamos aquí, pues, con billetones y más. ¿Has sacado muchos billetones? ¡Guau! De los grandes. Buenas, ¿dónde va? Donde tú quieras que vayamos, aquí, ¿no? No, me dice a mí que me viene del otro lado. Ah. Ella por ese compa. ¿Qué dice Cata Chula y Juan? Todo bien. ¿Se ha puesto interesante la noche? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No, lo digo para bien, no para mal. Se te van los ojos a su coño, Geray. Claro. No. Ha dicho que todo salió bien. Geray, mientras sea por quererla y por amor, no hay ningún problema. Sí, todo salió bien. Pero sin injuria y sin pecado. Eso es. Hola, algo salió mal. ¿Qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? ¿Estás gilipollas o estás drogado? ¿Por qué va a estar drogado? Estoy aquí esperando a que digan algo, ¿por qué? Pero... ¿Qué pasa? Bueno. ¿Estás hablando solo a veces, hermano? ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Te estás drogando? ¡Voy a drogar yo! ¡Por rico para dormir! Sí. Estábamos callados todos y de pronto dice mi hermano, ya. Como si tuviese un amigo invisible o algo. ¿Será? ¿Estás bien? Es difícil de explicar. Prefiero no hacerlo. Le veo como un poco preocupado. No, a ver, sí, pero prefiero no decirlo, ¿vale? ¿Pero qué te pasa? Nada, no me pasa nada, cambiemos de tema, vamos al lío. No quería decirlo, respetar la intimidad de mi hermano. Gracias. Chris, el tema de lo del auto. ¿Qué pasa con el auto? Quítese los cascos que luego no escucha. Da igual. Si no es por Catalina, Chris, hoy no podemos pegar el palo, ya ha salido bien. ¿Eh? Bueno, sí. Ha salido bien. Nos gustaría reclamar la póliza del contrato que firmamos ayer, Chris. Daños y perjuicios por el mal que dimos tuyo, Chris. Claro. Sí. 50.000 me parece bien, redondeado a 70.000. Sí, Santiago, 50.000. O sea, lo que podemos hacer es no pagarte por eso y ya está. O sea, no. No. Y me regalas un par de litros. Lo que podemos hacer es que nos deis la oportunidad de trabajar con vosotros. Por ejemplo, también es una buena opción. Listo, vamos a hablar de ese tema porque ya están pesados. ¡Vamos! ¡A llegar día! ¡Toma! ¿Qué tiene el otro? ¡Toma! Para que respeten, hermano. Vas a flipar, Cata. Vas a flipar. Vais a flipar. Vais a decir, estos chiquillos no son normales. No sé cómo nos hemos jodido tanto. Son unos fieras que me baten. ¡Eras! Ya. ¡Eras! Es que no soy. ¿Eh? Que no soy. Ni ahora. ¿Por qué? Pero me gustó el baile que le diste, ¿eh? ¿Mañana? Uh-huh. Bueno. Estoy pendiente de solucionar unos asuntos y recibir ciertas informaciones, pero mañana... ¿Mañana qué? Se les va a poner a prueba. Les aviso. Para que descansen bien. Trabajito, ¿no? Mañana no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. Pues mire, compa, mejor así no se va a la federal. Es verdad. Tú deberías federal, ¿tú te crees que yo le tengo miedo a la federal? Me he metido un fleca con mis hermanos hoy, Cata. Para que respete. Me paso yo a toda la federal. La federal no tiene ni la mitad huevos con el puñal en récord. ¿Ya, Samuel? Sí. Venía arriba. ¿Mañana qué? ¿Se viene banda? Pues que mañana les diré qué hacer y vamos viendo cómo salen los asuntos. ¿Por eso nos tenemos que poner de negro que dijiste en el WhatsApp? No, eso es otra historia. No tiene nada que ver. Pues cuenta. Somos todos. Se lo voy a contar ahora, se lo voy a contar mañana. Acá hemos venido a hablar del dinero. ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Cómo piensan facturarlo y darle un origen? Yo y también para lo de Chris. He pensado una cosa, ¿vale? A ver. El dinero es relativo. Tómate, eres el dinero da la felicidad. Más, sí, no. ¿Qué es la felicidad? La felicidad. Un momento. Es un momento. Para uno, la felicidad puede ser estar en un yate con putas y champán. Para otros. Puede ser estar con su familia. Para otros. Es subjetiva. No estar tranquilo. La felicidad es un estado de ánimo subjetivo a lo que todo el mundo quiere llegar. Entonces, con vuestro permiso, yo he pensado una cosa. A mí la felicidad, y a mis hermanos, nos la da. ¡Hostias! Cuidado. El dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todo ahí lo has dicho. ¿Cómo vais a blanquearlo? Y yo, toda la razón.
porque yo me compré una heladería para blanquearlo por ahí. Pero ¿qué pasa? Que no estaban bien las ventilaciones de su puta madre. Ayer a última hora nos hicieron una investigación de esa, de cómo está de seguridad y todo el rollo. Las campanas extractoras de las hamburguesas. De su puta madre, y nos han chapado el negocio y no estamos ahora con reformas. Con lo cual no tenemos el negocio para declarar, para declarar ese dinero. Entonces no podemos meter ese dinero al banco. Y tú me has llamado. Y cuéntame. A ver, mi pregunta es sencilla. ¿Ustedes tienen alguien, algún contacto que les pueda ayudar con eso? ¿La de los villanes? No nos hemos informado, la verdad. A ver, si yo lo declaro con mi negocio, ¿vale? La única valla que yo conozco con negocio, en vez de hacerlo con el mío, lo puedo hacer con ella, es con la valla que nos contrató para hacer el concierto. Tienes cabeza. El jefe de Lugo también es un buen tío, ¿eh? Sí, ¿no? Es amigo mío, hermano. Es amigo mío. Ya, pero yo le tiré un cóctel esta tarde dentro. No sabe que fuiste vos. Eso es verdad. A ver, ¿cuánto dinero consiguieron, más o menos? Hoy, 200. Si te somos sinceros. Sin declarar, tenemos unos 240.000 o así. ¿En total? Todo. 300 y pico. 300, sí. 300 fácil. Pues entre declarado y no declarado. Eso es entre declarar y no declarar. No, eso es dinero que tienen efectivo, ¿no? Claro, efectivo, sí, efectivo, pero sí. Que garzó el banco no lo podemos meter. Ya no nos caben los muebles, ver, de como, la cocina. Como puedes meterlo, puedo meter en el banco. Lo que pasa, nos van a hacer una investigación que flipa. Hacienda nos cruje. Uh-huh. Hay dos opciones. O se buscan la vida, que no dudo que lo puedan hacer y que alguien les ayude con esto de una forma más, vamos a decir, poco a poco. Pueden ir pasarlo. Tú tienes un mecánico, tus huevos. No, no, espera, espera. No es el mecánico. O me encargo yo. Es más cantidad. No hay que esperar tanto. Pero me llevo un pellizco. ¿Cuál es el pellizco que te llevas? 50. ¿Qué dices? ¡Várgame! ¿Qué dices? 50.000. ¿Qué dices? Por ciento. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 25 ni para ti ni para mí. No. Venga, chula. 25%, vos estás loco. Y ya mucho, claro. 25%, por máximo un 10. 45. ¿Qué dices? Este 5. Por menos. 5%. ¿Qué dices? Por más de 10-15 no, no hay trato. ¿Mucho? Bueno. Tendrán que decidirlo entre ustedes tres y ver cómo les va. Esta oferta pero no es se que va. Nos estás ahorcando, es la mitad de lo, sí, que, 300, de lo que hacemos. Claro, si me da 200, como si hubiera robado, decir, en vez de 300.000 que hemos generado, hemos generado 150. Es mucho, tú, coño. Ya. Entonces, ¿cuánto le ganamos a una bolsa de marihuana con eso que uno es? Decís, $5. Ea, perdemos. No tiene ningún tipo de sentido. No pierden, ganan tiempo. Ya le digo yo que no va a tener forma de limpiar más de, no sé, unos 40, 60, 80 en una media de unos 7 días más o menos, porque si no el IR se les va a caer, Hacienda, y les va a crujir, tanto a ustedes como a quien se lo haga. Eso es una forma de hacerlo más rápido. Casas fantasmas, ¿sabe? ¿Eh? Claro, tiene más coste, obviamente. ¿De qué? Lo que le estoy diciendo, que yo me llevo más pellizco porque es más arriesgado, pero también. Pero chula, vamos a ver, si yo compro cantidad. La marihuana a $90, por ejemplo, y la vendo en 110, me saco $20, si a eso le tengo que quitar la mitad, literalmente pierdo dinero. ¿Pago para trabajar? Así no podemos, pero ni claro. Nosotros ni nadie. Claro, pierdo dinero. Piénsalo. Compa, ¿yo qué quiere que le diga? Ahí le he puesto la oferta sobre la mesa. No digo que lo haga acá ni que lo haga conmigo. Puedes buscar otras formas. Pero si necesita algo rápido, algo urgente, pues... ¿Cuánto es lo mínimo? Valórelo. ¿Mínimo qué? Para declarar, para que hagas un cambio. Habíamos dicho que 45. Ya, pero ¿cuánto? Baja, o sea, te puedo dar... Un poquito. Te puedo dar 40.000 y tú me das... 25.000, ¿no? Personalmente, 100.000 no bajo. Eso es lo que queremos saber. Bajo, claro. Vale. Que me maten, que me salga más rentable. No, pero eso es bueno saber. Lo quiero decir,
Para más malas que nos quitamos expreso el dinero, te lo decimos a ti. Y si no, nos buscamos ahora las castañas con otra persona. Eso es, Geray. Eso es. Vale. Usted tiene dos cerebros, ¿eh? Tiene el suyo y el de su hermano. Sí. Sí, claro, sí. Geray, realmente tienes tres. Tienes a Dios siempre pendiente de ti. Para que te encarriles, pequeño travieso. ¡Travieso no, Jesús! ¡Es un pequeño hijo de Lucifer! ¡Este va a ser mío! Búsquense la vida. Si no lo encuentran, recurren a nosotros. También les digo, mañana se les va a poner a prueba. Y ya es demasiada información. ¿Bien? Vale. Mañana volveremos a hablar de porcentajes. Si todo sale bien. Si no sale bien, no hablaremos de absolutamente nada. Vale. Cris, ¿cuánto le tiene que cobrar por el servicio del coche? A ver, esta me la pago yo, tú tranquilos. Porque no he estado y les prometí ayer que iba a estar con ustedes. Pero esta me la pago yo. La siguiente ya la arreglo. Perfecto, vuestros huevos. Pues ya está. Mañana a las 11 mismamente todos aquí. ¿O nos aviso usted? Yo les aviso, pero sí, a partir de 10 y media, ¿no? Sí, sí, vale. Buena hora, perfecto. ¿Qué ocurre, Samuel? No, es otro tema, cuando acabéis hablamos. Yo ya he acabado, ¿no? Ya vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Simón, por nuestra parte, sí. ¿Te acuerdas cuando le dijiste a todos los de la mafia? ¿Qué le ocurre? ¿No puede hablar del tirón? ¿Qué le ocurre, compa? Se pone nervioso. James Rodríguez, mi hermano. ¿Tú? Habla, Samuel, habla. Pues ya no quiero. Ya me he tocado los huevos. Cada vez que hablo es para algo malo. Ya no hablo. Te vas a portar como un niño. Habla. ¿Y cuándo no? Tienes que hablar. Ya está de brazos cruzados. Quiero hablar, pendejo. No se le puede hacer una broma. Habla ya, pendejo. ¡Pendejo! Si no hablas, eres payo. Dígame. Si no hablas, eres payo. Hola. ¿Es en serio, Samuel? Si no dices lo que tenías que decir, eres payo. No me acuerdo. Pues eres payo. ¿Payo? ¡Eres payo, hermano! Dame un segundo. ¿Te imaginas nacer payo? Samuel, diga lo que tú te has muerto, payo. Eres peor. Como el payo que se va con los gitanos y son de gitano, pues tú eres un gitano que se ha hecho payo, que eso es más risión todavía. ¿Hemos acabado ya? Pendejo. Pero diga lo que iba a decir. Ya lo quiero. Listo. Pues ya está. El pendejo se acabó la conversación. Me ha gustado eso de pendejo. Pendejo era. Pendejo es eso que. Como un pendejo pelo de un huevo. Bobo, es como bobo. Pero no. O yo quería que no, pendejo era como un pelo de un huevo. Bueno. No. No sé yo qué tiene que ver eso con un pelo de un huevo. Yo qué sé, pensaba que era eso. Pues un pelo que molesta. Es un claro, pendejo. Un pelo, eso es. Un pelo que molesta en el huevo y dices, qué pendejo. Pues. Cuando le dices a alguien que es ladilla. Yo tengo. A mí me molestan. En el culo tengo pendejos de eso. Hay pelos que se me meten. Y me da. Geray, dime. Creo que no es necesario esa información. Ya. La verdad. Estás en las bragas bien, ¿no? Muy bonitas. Me alegro. Muy suaves. Me gustaría ver cómo te quedas, antes, chula. Por acaso. Bueno. Te han regalado una braga. No creo que. Sí, bueno. No, sí, detallista. Pues no molestamos. Me regalaron algo, ¿eh? Cosa que otros no me regalan nada. No molestamos más, ¿vale? Listo, pues. Venga. Ahora sí quiere hablar Samuel. Sí quiere hablar Samuel. ¿Quiere hablar Samuel? No, déjale, ahora que no hable, que se vaya y se lo guarde. Que no quiero hablar, que hable de qué quiere hablar. Listo, pues listo. Nacho, ¿queréis un autógrafo de Samuel? Que os tengo todo el día entre CG. Venga, hasta luego, chulos, ¿eh? Dios os bendiga. Venga, hola, venga, hola. Gracias. Hasta luego. Venga. Gracias por todo. ¿Qué más le dijeron? Acordarse de coger la navaja de los payos. Dame una navaja, chulo. Coge la navaja. Vamos. Puto Samuel, está hecho una mierda. ¿Qué onda, Samuel? Eres pendejo. Hermano. Dime. El musculito nos había dicho algo de eso. ¿De qué? Del dinero. Ahora tenemos que averiguar. ¿Qué nos había dicho el musculito? ¿Él nos podía ayudar con eso? ¿Has conocido alguna empresa o algo? Puede ser, no sé. Yo puedo que lo llame. ¿Podemos quedar con la, malo, con la de los billares? ¿Podemos quedar? ¡Corre, corre, nena, con el tipo! Hombre, claro, fue la que nos contrató y que nos pagó, la Sandra. Voy a llamarla, voy a quedar con ¿qué ella. ¿Qué pasa, papadín? Papadín. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Papadín. Te tiene papada. Bien. Bien. ¡Cuidado, hijo de puta! Nos podemos reunir con vos, que te queremos decir unas cosas.
Dime, Geray. Sandra, ¿estás muy ocupada ahora, chula? ¿Dónde estás? Ahora mismo sí, dame 5 minutitos, ¿vale? Llámame, ¿vale, guapa? No tardes mucho, venga. Por favor. Sí, sí, sí. Vale, ven. Vale. O nosotros venga, ponemos guapa. Por el tuyo, estamos ahora cerca. ¿Ves que pasemos? ¡Pásame la chorita! Entonces venía aquí al puñalón. ¡Opa! Mano, que suena el teléfono. Perdón. Es así, él. Listo, listo, listo. Te esperamos. ¿Viene para esto? Mano, viene para el puñalón, sí. Venga. De pronto él conoce gente, él tiene que conocer mucha gente, ey, 100%. Me tira para allí, así me quieren vender otra cima. Pásame la chori, pero ya. Hermano, tienes que unirte a esta canción, hermano. Tenemos que hacer un FT de esta canción remix con Samuel. Azula. Param, pam, 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 pam. Hermano, ¿tú crees que tu coche corre más también? Yo creo que lo mismo, el mismo hermano, coche. Hermano, ya ha llegado. Ya ha pegado el palo. Vamos a contar lo que hemos mangado. Lo que hemos mangado. ¿Qué paja, Fabricio? ¡Oh, qué paja, hombre! ¿Está todo bien? ¡Sí! ¡Haces por aquí! Yo, aquí que viene el carro, por a ver, qué paja, me ha cerrado la ladería, no puedo contratarte. No, ha llegado, ha pasado. Este no es el señor Aurelio. Ese no, ese es Fabricio. Ahí es paja. Vinieron las investigaciones. ¡Aurelio! Y tenía ahí los ventiladores que tuvieron que cerrar porque no traspiraba bien. ¡Es otro arreglo, yo! ¡Aurelio! Y la arena azul. Esta noche hablamos y está en una mano. ¡Vale, vale! ¡Aquí! ¡Te dejo! ¡Venga, Fabricio! Es que no te veo también lo que dices tú. ¡Ahí es tu huevo! ¿En qué andas? Geray. Dime. Esa también puede ser otra solución. Mira, ¿con quién está Samuel? ¿El abogado? También, 100%. Sí. ¿Verdad? Hermano, dile al Malik que pase al puñalón. A lo mejor él lo puede saber. O lo puede hacer él mismo, lleva su empresa. Es verdad, no es mala, ¿eh? Claro. Y encima el payo sabe que la mangamos y todo el rollo, es abogado. Y sabe todas las leyes y todas claro las cosas. Tu huevo, y ¿eh? Nos guarda el secreto porque por profesión lo tiene que hacer. Eso es. Esto que te vamos a decir es en forma de abogado. ¿Qué haces, Malik? ¿Estás trabajando? No, pero ahora sí. Como ahora mismo sí, ¿verdad? Pues entonces en decreto de abogado no puedes decir nada de lo que ocurre aquí dentro. No, claro que no. Ahí tus huevos. No, porque no vas a ser abogado, vas a ser un cadáver. No digas eso, cabrón. Al final me lo voy a creer y todo, que me quieres hacer daño. Dame todo lo que tengas, pero que no. No sois capaces, no sois tan malos conmigo. Que va, chulo, ¿cómo? Vamos a ganar todo el dinero. Malik. Dime. Hemos estado pensando durante mucho tiempo que qué personas nos podemos fiar, quién es su máquina. Y todos hemos llegado a la conclusión de que tú eres el más máquina, ¿sabes? El más corrupto. Es más corrupto. Eres el abogado nuestro, ¿eh? Que ni trabaja ni nada, va a ser desgraciado. Pero podemos ganar dinero los dos. Tú te llevas un 10% de unos beneficios que yo te voy a dar semanalmente para que me laves ese dinero. ¿Cómo? Pues dímelo tú, que eres abogado. Lamentablemente ya estamos haciendo esto con otra gente. Y ya tenemos un flujo de dinero muy grande que ya, ¿sabes? Se daría cuenta. Ya, pues a ese grupo de personas los puedes mandar a la mierda, ¿eh? Y trabajar con nosotros, ¿no? Digo yo. A ver, todo se puede hablar, todo se puede hablar. Puedes hablar, ¿cierto? Claro, o no lavarles sí, tanto sí dinero y lavarnos un poquito a nosotros también, ¿sabes? Claro. Lavar lo sí, nuestro sí, y lo que sobra para ellos, claro, claro. Vale, eso. Guardarlas, por favor. ¿El qué? ¿Qué cosa? Sí. Esto como lo ven, no es parte de mi cuerpo ya, ¿sabes? Pas. Estoy nervioso. Ya. Vale, pues, lo que podemos hacer, Malik, es a ese grupo dicen, mira, yo ahora no puedo declararte tanto, limpiarte tanto, te voy a tener que declarar un poquito menos porque nos están investigando y no quiero llamar la atención. Tú le mientes que se te da muy bien, ¿verdad? Que sí, que tú eres abogado. Y sí, nos hacemos el favor entre todos, ¿vale? Claro, no, vale, si nosotros somos buena gente. Claro, a las buenas los mejores somos nosotros, Malik. A las malas también. A las malas somos los peores. Somos los mejores todavía. Más mejores somos las malas. ¿Qué os parece un 60-40? ¿Qué dices? Mira, Malik, si te meto un puñetazo te reviento las gafas. No me andes con tonterías, ¿eh? Te lo digo. ¿70-30?
80-20. ¿Qué te parece 5,95? 80-20 suena bien. 80. Mira, pues ahora 85-15 y ya está, y firmamos. Vale, venga. ¿Sí? Los huevos. Pues. ¿Cuánto a la semana? ¿Cuánto a la semana podemos, nos podéis limpiar? Pues eso tengo que mirarlo. Yo tengo que revisar las cuentas. Porque con este. Con estas dos otras familias que estábamos haciéndolo, ya teníamos un flujo de casi 1 millón. Soy Sandra, dime. Geraint. ¿Dónde estás? Yo aquí, al lado del garaje central, ¿por qué? Quiero hablar contigo de una cosita guapa, ¿dónde podemos vernos? Ah, pues tú me dices. Te veo aquí en... ¿Te recojo en algún sitio? Vale, vente para el garaje central y guardo la moto. Venga, te recojo ahí, guapa. Venga, hasta ahora. ¿Y dónde suelen hacer ese intercambio? Para nosotros hacerlo. Lo solemos hacer en el bufete. Nos lo traen. El bufete, de loco. Sí. Pero lo podemos hacer. ¿Qué días? Donde queráis. Para saberlo, nosotros. Pues los lunes o los domingos. Hacemos una cosa, ¿vale? De eso, ¿cuánto estás limpiando tú la semana? ¿Cuánto es el máximo que estás limpiando para no llamar la atención? En total. Pues ahora con estas dos familias que estamos haciendo, más o menos semanal tenemos entre 500.000 y 1 millón. Vale, pues guarda 200.000 para nosotros, ¿vale? Vale. De esos 200, el manico está bien. ¿Vale? 200.000 para nosotros y al resto ya lo que tú quieras, ¿vale? Somos buenos, ¿vale? Tus huevos. Vale, lo miro, intento hacer números y a ver cómo lo puedo encajar. Si tú declaras, si tú limpias 1 millón a la semana, para nosotros le quitas 200 y al resto 800 para el resto, ¿vale? 80-20. Okay. ¿Vale, tus cojones? Sí. Tus huevos, vale. Hablamos. Avísame pronto, ¿eh? Sí, yo esta misma noche lo reviso. Exacto. Y mañana tenéis una respuesta, ¿vale? Tus cojones, Moreno. Locos. Venga, buenos hermanos. No, ven. Que nos están esperando. Hasta luego, Malek. Venga. Hablamos. Hasta luego. Chicos. Ah, cuéntame el coche ahora. Tengo el puto negocio de nuestra vida. Verás, piensa tú esto, hermano. El maligno lo hace 80-20, ¿no? La cata no lo hace 50-50, ¿no? Sí. Al malín le compramos dinero declarado y a la cata se lo vendemos al 50% a no declarado. ¿Eh? Es decir, yo cojo al malín, ¿vale? Y de esos 100.000, él me va a devolver 80.000. Hermano, no, piénsalo. Catalina solamente nos lo entrega, no necesita que se lo laven. No, pero al revés. Yo le doy el dinero limpio a Cata para que Cata me lo dé al 50% sucio. Es decir, en vez de darme menos, me va a dar el doble. Porque igual le compensa. Es decir, yo empiezo con 100.000, le doy al Malik y me va a devolver 80 limpios. Yo le digo a la Cata, Cata, los quiero pasar a sucios. Y como lo tiene al 50%, es decir, ahora va a ser el doble. Ella me tiene que dar 160.000 sucios. Ya son 60.000 más de lo que le da Malik. Y volvemos al mismo proceso. Mano, ya me he perdido en la segunda palabra. Escucha, hermano, es muy fácil. Tú para declarar de sucio a limpio te restan, ¿verdad? Sí. Pues para hacerlo al revés te suma. No, al revés no. Nosotros no lavamos. No lavamos, pero se lo damos limpio a la cata para que ella nos lo dé sucio. Pero que ella no nos da sucio, hermano. Porque ella no nos da sucio. Limpia. Claro. Pero, claro, porque a ella también le compensará tener cantidad limpia, Melón. Vamos a llamarla a ver si compra sucio. Hermano Geray, escúchame otra cosa. Nos está esperando Sandra de otra empresa, dime, vamos para allá. Montarse el coche. Escúchame. Sí, pero contadnos en el coche, hablamos en el coche, están esperando. Eso es importante. Pero en el coche puedes hablar. Es importante. Dime. Hermano. Dime. El Malik se fue de boca. ¿Por qué? Dijo que les limpia. Dijo que les limpia a la semana 1 millón. ¿A quiénes? ¿Me ha dicho a quiénes? No sé a quiénes, a dos grupos, pero lo hace los lunes y los domingos en el bufete de abogados. Hostia, esperamos ahí el lunes y el domingo a ver quién entra y quién sale. Y al que veamos con pinta de chungo. Claro, podemos este lunes y este domingo mirar. Solo mirar. ¿Sí? Y ya el próximo pegar el palo. Vale, yo solo. Y ver qué organización entra ahí y pegarles el palo. Claro, hermano, salen con 1 millón a la semana de ahí. ¡Hostia, verdad! Sin problema, claro. Sin problema alguno.
Cata, por eso le pregunté que qué días y en dónde lo hacían. Me dijo, lo solemos hacer en el buffet. ¿Tú compras los lunes y los domingos? Buena, billetón, ¿eh? Claro que es buena, hermano. Un solo golpe. Incluso podríamos hacerlo con el Malik, ¿sí o no?, a nuestro favor, hermano. Y que se lleve un porcentaje. ¿Verdad que nos avise? ¿Cuándo va a hacer claro eso? Oye, van a la mitad, nos exacto llaman y vamos para allá. Claro, hermano, me, claro. ¿Me compras dinero limpio para darme el sucio? Al 50%. Pues un golpe de... Nasty, cuelga ahora que no... Sandra, chula, monta. Al revés de lo que... Está la puerta rota, ¿vale? Ah, vale, así es. No puches el nombre, manico, de la jamba que está... Buena. Buena, guapa. Pues bien, al revés de lo que tú habías dicho. ¿Te acuerdas? Si te he puesto la musiquilla... La... Yo te daba A para que tú me dieras B, y ahora yo te voy a dar B para que tú me des A. No. Lo que recoges de la gente, vale, yo te lo doy ya en formato A. Ya va. Espera, pero tú se lo das a otro y ya está. No puches el nombre, ¿sí, manico? Hola, papá. ¿Cómo estás? Si la Catalina me la coge dinero, no la va. ¿Vos dónde estás? Claro, correcto. Por dinero negro. Se ganaría dinero, como dice Samu. Danos 5 minutos. Se ganaría dinero, como dice Samu. Me vas a joder todo el negocio. Hermano, ya nos están esperando. Vale, que espere. Ven, Sandra, guapa. ¿Sí? Soy una mente pensante, nena. Vale. Vete para aquí. Chula. Dime. Tú eres la jefa de ahí de los billares, ¿verdad? Y todo el rollo. Sí, claro. ¿Tú sabes la única jefa? Sí. Jefa única, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Nosotros sabes que nos dedicamos a la música y demás, ¿no? Pero aquí nuestra música no está bien valorada y los bolos que nos salen son en España y todo el rollo. Y no queremos viajar para allá porque con mucho vuelo, mucho tiempo perdido. Y pues cada uno se gana su vidica como puede, ¿no? No sé si me, con la venta ambulante y demás. Entonces yo ese dinerico pues no lo puedo declarar porque no soy autónomo ni estoy de harta, ¿sabes? De esas cosas. Y me gustaría saber si usted, con la que tengo confianza y nos ha contratado para haceros conciertos y todo el rollo, si le interesaría quedarse con un pequeño porcentaje de lo que yo le dé y usted me lo declara. Bueno, ya sabes, en vez de que vendieron 5 botellas, pues vendieron 50 y así. Exacto, exacto. Que esta semanita te doy, mira, Sandra guapa, mira, que vendiendo bragas he ganado $80,000. Me haces el favor de... Te doy 80,000 y tú coges y me haces. Bueno, pues 10,000 para mí, ¿vale? Por de propina. Y esto, pues 10,000 para ti de propina. ¿Vale, guapa? Bueno, sí, me lo pensaré, a ver, ¿qué tal? No te lo pensarás. Claro. Me tengo que pensar porque tampoco es que os conozca mucho. Ese el problema... Tres. Dime. A ver. A mí no me importaría de hacer cualquier cosita de esa, ¿sabes? Pero... Pero... Tampoco se debe de enterar nadie. Hombre, a mí no me interesa. Y a ti tampoco. Y a mí tampoco. Por eso mismo, aquí ganamos todos. Vale. Mientras no te vayas de bocas con la Hacienda y con la policía, no hay problema. No, al revés. Además, a nosotros nos convendría mucho que en el billar no pasara nada, que nadie molestara. Exacto, y te podemos asegurar. Que hiciera, claro. Ningún gamberro toca los huevos, porque si algún gamberro toca los huevos, claro, o sea, el negocio que me está ayudando, a lo mejor bueno, ese gamberro no vuelve a tocar los huevos. Pregúntale al muchachito ese que ha venido a tocarme los huevos, que es amigo de ustedes, por lo visto. ¿Quién? ¿El Paco? ¿Quién? Le meto un correctivo delante tuyo para que no lo vuelva a hacer. ¿Qué te parece? No, hombre, yo tampoco quiero que de esto, pero que tampoco vaya faltando respeto a nadie, pues mira, ni... Te aseguro nada, que Paco no la va a volver a mangar ahí, pero ni Paco ni nadie. Quien la mangue, ya tú me lo dices meses, que no va a volver a ocurrir, ¿vale? Vale. ¿Cómo hacemos el contactismo? ¿Hacemos un darcha o algo? Me parece bien. Me parece vale bien. ¿Porcentajes que se quiere quedar usted, señora Sandra? Yo un 10%, lo demás todo para ustedes. Me parece bien, venga, está bien.
¡De puta madre! Darsa, sí, le vamos a llamar. Eso sí, Yeray. Dime. Si quieres que todas esas cositas, pues, que se convierta en lo otro que tú me has comentado, solamente tengo un límite en ese sitio, ¿vale? ¿Cuándo es el límite? Billar puñalón. 120.000 a la semana. Me parece bien. Me parece bien. Billar puñalón en Darchat. No se puede, es que no le interesa a ella chivatarse, tío. No le interesa, yo creo, chivatarse. Billar puñalón. Sí, dentro. Vale, te pongo ahí una pelita. ¿Vale? ¿Vale? Listo. ¿Vos bien, dónde te acerco? La gata me va a dar un trabajo a mí y... de transportar un muerto de una punta a otra en la ciudad. ¿A ti solo? No sé. Están esperando, hermano. Me ha dicho que igual necesito escolta, así que tú y yo que tenéis que venir. Escolta, pelo colta. ¿Qué dices, Furby, nena? ¿Cómo estás? ¿Está chula? ¿Cómo que? Suena ¿cómo chiste, Furby? Pero es realidad. ¿Cómo que, Furby? En plan bien, ¿sabes, nena? ¿Huele mal? Sí, ¿o huele mal esta pava? ¿O huele mal esta pava? Las muñecas. Sí, ¿cómo estás, reggaetona? A mí bien. Pues yo muy bien, ¿y tú? ¿Estás soltera? ¿Cabe la chivar? No, estoy casada, no me cabe la chivar, la verdad. Está casada ella, tu coño. Feliz matrimonio, ¿no? Sí, claro, con una niña. Mira qué bien, chula. ¿Es 18 ya o qué? Te van a salir los libros del colegio gratis con nosotros. Sí. No, la niña tiene 10 añillos. ¿10? Sí. En 8 años me la presentas. ¿Te dejo ahí en el garaje donde te cogió? Sí, sí, porfa. ¿Quién es tu marido? Vamos hablando, ¿vale, guapa? Vale, vale, sin problema. Solo. No lo dijo en la fiesta, que no era ese. Dime, Luke. Skywalker, venga. Ahí está, chola. Va a ser el Depo, el de Star Wars. El Luke Juan el Depo. Hermano, escucha. Esta valla, 10%. Era para el gimnasio, tengo que vender 100%. 10%, hermano. Se queda la valla. 120.000 a la semana nos puede declarar. De puta madre, de puta madre. ¿120? 120 a la semana nos puede declarar. Se queda un 10%. De puta madre. Se queda con 12. No sé cuándo será, pero una miseria, claro. A ver. Esto sí que renta, esto sí que renta, coño. Esto sí. Nosotros facturamos más de eso, hermano. Nosotros facturamos más de eso, pero tenemos al Mali con un poco, a esta con un poquito y poquito a poquito. Hermano, vale, bastante. Pero es que nosotros no necesitamos limpiar tanto dinero. La mayoría que nosotros movemos es en dinero no declarado. Compramos todo no declarado. Claro, es para también. Tener un poco. Exacto, exacto. Exacto, correcto, correcto. De todas formas, sabiendo esto, hay que presionar al hijo de puta al Malik, te lo digo. Para el palo, no, lo que hay que hacer para Malik es que nos diga quién es el que le compra, cuándo va a llegar, a qué hora, para conforme salga de ahí con todos los billetes pegarle el palo y ir a mitad con el Malik. Imagínate, eso sí que nos interesa. Un millón, hermano. Un palo de un millón, hermano. Un palo le decimos de un que vamos a mitades por el chivatazo. Vamos a ir todos armados y según salgan del abogado, arriba las manos. Manos arriba y todo el mundo listo. Mano, sería un palo más gordo que el de hoy, hermano. Flipas. Y con menos jaleo, hermano. Solo que nos falta el chivatazo del Malik. Exacto. Flipas. ¿Qué se ha dicho? Avísalo con él. No, ahora le llamo. Ahora le llamo, pero ya. El palo del Malik, si sale bien, flipas, ¿eh? Es para flipar como salga bien eso, chavales. Vamos a llamarla a ver. Lo que pasa no va a querer. Dime, Rey. Malik, te tengo una propuesta que puede ganar medio millón. Dime. ¿Dónde estás? En el gym. Vente al barrio. Voy. ¿Haces tú la venta y me voy a hablar yo con el Malik? ¿Mano? ¿Aquí el Malik, hermano? Ya, pero si estoy con los de la venta, no quiero hablar, pucherar de... Pues espero un minuto al Malik. Vale, pues le espero ahí en la puerta. ¡Pasa, pasa, tus huevos, pasa! Ven, 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 Malik, ven. Te vas a estar en el gimnasio, ¿no? Yo sí, estoy en el gym, sí. Ahora te llamo en un minuto, que tengo que hacer una cosita ahora. Vale, vale. Venga. ¿Qué pasa, rubia? ¡Chula! ¿Qué pasa, musculitos? ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien o qué? Todo bien, espérate. ¿Para qué hemos quedado con él? ¿Tenemos que hablar ahora? El palo y lo otro. ¿Qué pasa? No sé, ¿ha pasado? Contadme vosotros. ¿Lo del blanqueo? Sí. ¿Pues ya estamos apañándonos nosotros? Hay que preguntar igual, hermano. Vale, vosotros estáis blanqueando dinero y todo el rollo, ¿no? Tenemos que lo blanqueo, sí.
¿A cuánto te están cobrando el porcentaje? 10%. Perfecto. Está bien, está bien. ¿Cuánto te blanquean a la semana? Mucho quieres saber, porque diga grano, tío. Queremos saberlo todo porque somos millonarios. Queremos. Ay, millonarios. Hay una moto ahí en tu barrio, si tú vienes. Se acaba de ir. Allá, que acabo de venderle yo, pa' mío. Vale, vale. Vale, tengo que hablar una cosa con vosotros un poquito más seria, ¿vale? Vale. Acabar vosotros primero, ¿vale? Nada, porque ya no sacamos las cartas, ya no te preocupes, por eso no te preocupes. Vale, si veis que no podéis, oye. Sí, podemos. Por eso te digo que no le hacía falta eso, ya tenemos ya contactos. Vale, si tenéis contacto que me puedes blanquear a mí. ¡Aaa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 
Porque yo sí. le he dicho que no le he dicho. A mi chavala que está por ahí, que en busca no lo mataba, que está diciendo eso por ahí. Que ni polla se no aprende. Al final me toca matarlo. Ya maté a dos primos o sobrinos suyos, ya me tocó matarlo ahí, que no sabe nada de ellos, que lo habrán dado ya por muerto. Sí, viene, y ayer ya vinieron a otra vez por nosotros. Volví a hacer lo mismo. ¿Qué más quieres, tu huevo? Me toca matarte. Me sabe mal que estás mayor. Pero si es que ya me ¿qué hago yo? Vivo intranquilo por el japonés, que en cualquier momento me sale. Te mato, déjame ya, tranquilo. Una ya. Mierda. No, no, está claro, está claro. Claro. Yo, bueno, quería avisar por si no sabíais. Claro. Vamos, si ya sabéis de puta madre, ¿vale? Claro. Digo, no vaya a ser, tío, que les pase algo a mis chicos, tío. No, no pasa, no lo leemos todas, somos unos máquinas, tío. Yo no sé, sí, cuando me he enterado que había esperado dos por ahí, digo, madre, claro, unos máquinas, chulo. Sí, por eso no estáis conmigo, colega. No te molestamos más, ¿vale? Tus huevos. Gracias por todo. ¿El taladro y eso te lo devuelvo? El taladro sí, pero no ahora, ya me lo das otro día, ¿vale? No te fenómeno, vale, cuando tú quieras. Mañana cuando vayamos a por el 300 te lo damos, ¿vale? 300 diarios, vaya palabra, hosta, ¿vale? De loco. ¿Marihuana? Una preguntita, sí. Antes de irnos. Sí. ¿Conocéis a Arlene O'Neill? ¿A quién? A una valla pelinaranja. Sí. Sí, sí, de Cría con Cletus, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿por qué? ¿De dónde son? Son del norte. Y tengo confianza con ellos. De hecho, mañana a las 11 hacen unas peleas. Vale, viven al lado del aeródromo este. La carretera, pasándose, la carretera de la derecha. ¿Vas a ir a las peleas, Jerai? De ese gris. ¿Cómo dices? ¿Vas a ir a las peleas? No, porque tenemos un trabajico mañana que tenemos que hacer. Ah, oh, porque sabes tú y yo igual te parto la cara allí. Digo una cosa, yo soy pequeño pero matón, tío. Yo soy escurridizo. Me meto para abajo tus piernas, yo hago así, te salgo por atrás, pum, salgo corriendo, te doy, pum, salgo. Soy puro nervio, chulo. Listo, tenéis trabajito de puta madre. No, ¿a ti tienes algo de beber, hermano? Pues nada, dejamos que estáis siempre liados, colega, que nosotros también tenemos lío, chavales. Venga, vuestros cojones. Cosita, Santi. Confiar en nosotros. Sí. Igualmente, Dean. Aquí estamos, está vuestra casa, somos ¿eh? Que de comer. Una cosita os digo, cuando vengáis aquí no quiero ni que pitéis. Esta es vuestra casa. Podéis venir cuando queráis. Sí, 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 cierto. Venga, fiera. Venga, chavales. Venga, hasta luego. El Malik. Voy a traerlo, está en el gimnasio. No, no, el Malik está en el gimnasio. Tenemos que hablarle eso de pegar el palo de medio millón. Yo me voy a luego. Somos de Joker. A ver. Bien, Malik ahora no está. Concha su madre. Señora gente, mira cómo lo ha dejado. Malik. Buenas. Dime, rey. ¿Puedo hablarte de un problema que he tenido? Espera un momento. No había más sitio para hablar. Hombre, Levi. Espera un momentito. Estamos tiene que estar mi presente abogado aquí. Sí. Tiene que estar. No, justamente, no, justamente. Justamente él, sí. Testigo. Sí, afirmo. Sí. Ah, pues venga. Un momentito a la espera y venga, ahora… Venga, hasta luego. Venga, chulo. Bueno. Sí, que brilla ese coche, la Virgen Santa. ¿Qué iba a hacer yo, aparte de hablar con este payo? Ah, sí, buscar al japonés, claro. Ha dicho de hablar, pero ¿sabes qué pasó la última vez que dijimos de hablar? ¿Eh? Que nos vamos a hablar, sí. Vamos a hablar. Yo, venga, vamos a hablar. Me quedaron entre dos, me dieron curumbate, me tocó salir corriendo, sacar el cuchillo… Así que no me hice una mierda. Te parece decir, sí, vamos a hablar. Saco la pistola y vamos a hablar, pero más tranquilo, hijo de puta. ¿Qué pasa contigo? Yo tengo al flaco buscándolo. Si lo ven, nos pega un toque. Es mi voz, turco, lo siento. No me hacen nada. No puedo cambiar mi voz. Intenté llamar a Juan, al vacilón. ¿Para qué? Para que nos consiguiera el chino. ¿Te acuerdas que se llevaba bien con él? Sí. A ver, de todas formas, chino, hemos dicho de quedar, quedamos, ya está, No me fío una mierda, hermano. ¿No? O sea, ¿hablarías con las personas? ¿Qué dices? ¿Vos hablarías con las personas que mataron a dos de los tuyos? Pues sí, porque después de matarlo ya hablé con él varias veces. Lo que pasa es que me quisieron dar con un bate. Claro. Necesito un ramo de riles. Estoy últimamente muy alterado. Estoy últimamente muy alterado y los riles me relajan. Yo te doy mis riles, Alexander. Alexander, ¿dónde estás? Se han enganchado mis riles, el payo. ¡Fua! Se los come todos. Ah, María. Botones, voy a subir a Instagram esta, te lo digo. Vamos a darle movimiento al Instagram, que estamos verificados. Brrr.
Verificado. Brrr. Feliz Hagulín. Hagulín. Brrr, feliz Hagulín. Ahí está. Joder, ¿qué pasa, Noa? Sierra, Sochona. Estoy en el hospital intentando relajarme, pero solo me relajan tus riles. Tus buenos ramos de riles. Avísame cuando estés disponible. Vale, hay sus huevos. Grande el Malik. Digo el Malik, el abogado. Hombre, mi nena, ¿qué haces, chula, guapetona? Dime. ¿Qué haces por aquí? ¿Has salido de la casa? ¿Me has dicho nada? Lo acabo de salir justo ahora. Estoy de espaldas. ¿Has visto cómo ayer no soy tóxico, ¿Qué te has ido a dormir casualmente justo cuando has ido el Kevin a dormir los dos solos en casa y no te he dicho nada? ¿Has visto cómo ya no soy tóxica y le das dos besos a la puta con la que me querías engañar y no digo nada? Mi hermana no te ha querido engañar a vos con nadie, que sí. Me ha dado. Eso es tóxico, ¿ves? Eso es tóxico. Claro, una por otra. Eso es tóxico. Claro. Sí, sí. Claro. Confianza, nena. La confianza es el camino, ¿sabes? Sí. Samu, ¿cómo estás? Que estamos confiando los dos. ¿Estás por algo de bebé? Sí. ¿Dónde? ¿Verdad? Claro, porque te quiero. Pero estoy en gimnasio ya. Yo también te quiero. Ya lo sé. Vale, ven. No andes solo. Búscame al japonés. Vamos a mí, a ver dónde está el mierda ese. ¿Vale? Sí, llevo tres horas con el Paco antes buscándome así, buscando al japonés. Voy a soñar con él. Voy a coger la pistola, te lo digo. Ese hombre está por ahí buscando armas para comprarle y matarnos. Ya tardas, que nosotros ya. Ya te estás demorando, ¿A vosotros ya la tenéis, desgraciado? Se viene, claro que sí, hermano, siempre tiroteo. Atentos. Se viene tiroteo. Se viene tiroteo. Es que en vez no nos va a querer matar, bro. Dice que va por ahí comprar, que quiere comprar armas para matarnos y todo el rollo. ¿Y ahora quiere hablar conmigo? Sí. De hecho, yo de que pare, que no toque los huevos 200 veces y siga tocándolo. Ahora va a querer hablar, sí. Igual que el otro día. Pues venga, a la caza. Venga. ¿Cómo te aviso, mi nena mía? Cuidado, anda. Va. Está loco. Ese coche es el mío, hermano. Oye, ¿qué quieres que haga? ¿Te gusta? Voy detrás con la BF, vale, tenedlo claro. Hola. Vale, hermano. Voy a mi lado, ponle el estabulante. ¿Estás preparado tú, Santi? Sí. Santi, siempre preparado. Grande, Juan, que estás invitado, guapetón. Te hace falta una casa para ti y la chavala. No es mala, ¿Roleamos que nos metemos en una casa de patá y nos compramos una casa? ¿Roleamos como que nos metemos en una casa de patá? Aquí donde está siempre el payo. Donde está siempre, donde lo vimos aquel día. Esto así. Juan, no veo una mierda con la niebla, chacho. ¡Juan, pata! Hospital. Pero lo cruzo allí. ¿Qué vamos a tener en hospital, conmigo? Te localizamos cuando salga. ¿Pero está en el hospital? No lo sé, desde aquí no lo veo, hermano, como verás. Vamos a ver. Al hospital ahora. Si no voy yo solo y date tú una vuelta por otro lado. Ah, da igual, yo voy a dar una vuelta de 5 minutos, se lo veo bien, si no, hago otro plan, te lo digo. ¡Vamos en su búsqueda! Mira, me está llamando el payo. Dime, dime. Vamos a quedar, no se tiene tiempo para hablarle y solucionamos un problema ya. ¿Pero quieres solucionarlo de verdad, tu huevo? Chamber, Mirai, por... te doy mi palabra de hombre. Sí. Yo no quiero más sangre de mi familia ni nada. Pues me ha quedado una cosa clara entre vosotros. Dime. Quiero hablar por eso personalmente. Dime. ¿Voy a tu barrio o nos dormimos dónde? ¿Y ahora? No, aquí nada, vente a mi barrio, venga, vente ahí. Vení. Voy para allá. Venga. Mirai, dime. Confío en tú y tú confías en mí, te lo prometo. Vale, yo voy a tener la pistola por lo que pueda pasar, ¿vale? No va a pasar nada, te doy mi palabra. Pues si acaso, venga, tu huevo. Vale, vamos. Se viene para el barrio a hablar, se viene para el barrio. Él se viene para el barrio a hablar. Le ha dicho que está con la pistola en la mano, que. Por lo que pueda pasar. Así que. Hermano, hacemos una cosa. Perdón, tu huevo. Cuando os digas una palabra, los encañonamos, les raqueteamos y entramos adentro a hablar. De palabra, ni... una situación bajo control. No, si van a venir ahí, ya está. ¡Ah! ¡Mam! ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va? Va de locos el coche, ¿Este cuál es? Sí. ¿Un sultán de esos? Sultán custom. Ah, está guapísimo. Que no. Que sí, que lo baile, lo pita. Sí, baila.
¡Baila, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Soy! ¡Moverlo, moverlo, moverlo! ¡Mueve el esqueleto! ¡Baila el esqueleto! ¡Sacuelo, que tiene arena! ¡Vamos, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Epa! No Heroi. Sé. Dime, chulo. Heroi. Ya, ya paro, ya paro. Cinco segundos. Pues menos mal, esta salía la tóxica ya corriendo ya. Menos mal que no me ha pillado. Lo lió, hermano, lo lió. Lo lió y iba corriendo. Olió, me está haciendo infiel. Tiene peligro, me mate, no, vea, chacho. Tiene un sexto sentido. Voy a revisar por aquí, hermano. El techo y todo eso no me pide una mierda. Venga. ¡Ay! Hostia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? Para la casa, por favor. Sí. Joder. Joder. Nos vamos. No veas. Joder. Dile al chino que en 10 minutos o algo, ¿vale? Sí. Venga. Hasta luego. Venga. Oh, Dios. Qué intranquilidad de vida. Qué intranquilidad. Nena, te quiero, ¿vale? Yo también te quiero. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras tanto ahí con tanta pasión? ¿Te has dejado la puerta? Ya lo sé. Venga, nena, luego te aviso. Eso estoy mirando, venga. ¡Está muy bien! Vamos. ¡Que no me dejas subirme, gilipollas! Esto es un no parar, hermano. ¿Qué le pasa a Lopita? No sé. ¿Ya otra japonés, que a mí no me lo coge? Si no te lo cojo a ti. O sea, lo tiene como ocupado. Ya te llamará. Oye, en tu barrio, Yelai. El padawan. Pequeño Yelai. ¡Ah, es verdad! El chino siempre me dio mala espina, aunque era mi cliente y tal, pero… Sabía, se cogió unas confianzas que no le correspondía al gilipollas. Se creía que éramos amigos o algo. Yo voy a la mensaje. Sí, yo también. Yo no, yo tengo una SNS, caga. Bueno, una busca, quiero decir, lo de menos, lo que yo. Sí, sí. Busca y cuchillo. Siempre. Confirmarle a la gata por el móvil que estamos ya, de camino. Ya he dicho de sí. Ah, vale. ¿Te viste la película hasta Glorita? No, no la he visto, hermano. ¿No? O sea, la vi de pequeño, pero tengo es que refrescarla aquí, y verla ahora. Cuando se refieren a ese sitio, dicen castillo. La casa no es la otra. Yo entiendo que es aquí, ¿no? La casa es la casa, ¿no? Pues la casa, claro. Si no dirían la casa, vale. Que conocemos. La otra, exacto. No. Ah, la mansión. La casa, la otra, claro. Está el castillo. Bueno, yo creo. Ahora lo arreglamos con ella. Tienes razón, me parece muy fuerte. Va. Aquí es. De loco. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que tiene? Porque ella lo baila. ¡Ya me ha roto otra puerta, gilipollas! ¡Ya me arranca las dos! ¡Si es que no voy para puertas, no voy! ¡Ah, para qué auto, Gerard! Párgalo, hermanico. ¿Qué pasa, chula? ¿Todo bien ustedes? ¿Qué tal? No podemos quejarnos, la verdad. ¿Por qué a veces os referís como castillo y otras como casa? ¿Nos mareáis? Pues según me apetece, ¿verdad? Es el mismo sitio, ¿no? Grande José María Gutiérrez Guti, tus huevos ahí, bienvenido, guapetón. Vale, tienen que Simón dice que tenéis que caminar hasta la puerta de la pata coja. Simón dice que tienen que llevar esos dos autos al sitio que está marcado en el GPS. Vale. Hablando. ¿Y ya está? Y les tienen que pagar. ¿Y ya está? Vale. $964,000. Hostias. Vale. Aquí no tengo. Hostias. Vayan cuidado. Aquí no hay nada en el, Geray, en el GPS. Dime. Vale. ¿Aquí no hay marcado? Vale, pues hay que marcar. Aquí tampoco, márcame, hazme favor. Espérate que la sabe Cata. $964,000. ¿Pero qué hay aquí atrás? ¿Hay algo importante? Cosicas. Dime qué, pues si me para la policía, para pararme o tirar corriendo. Vete tranquilito, es mejor que vaya tranquilito con el control de velocidad 80, ¿sabes?
Japonés, que no puedo hablar ahora, te llamo luego. Si me dices cómo tengo que trabajar, trabaja tú, chulo. ¿Listo? No, 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 yo te estoy diciendo cómo tiene que trabajar, es para que vaya con precaución. ¿Un puto millón por llevar el coche a un sitio? O sea, que no nos van a dar, que es lo que... Hermano. Si viene la policía, mi vida por delante antes de que pillen esto, ¿verdad? Por supuesto, pero vayan con cuidado. Venga. Hermano. Dime. Corrimos, vale, no, ahí, no, no vamos atrás, como locos. Hay pistolas, metralletas, munición. ¿Y esto es una prueba de Scorpions? ¿Por la radio o no? Sí. Y esto hermano, es una... vos que tenés ahí en ese maletero. Esto es una prueba de confianza. Coños americanos, hachas. Esto es una prueba de confianza. Yo tengo aquí punto 50, Scorpion. Esto es una prueba de fuego, no la manguéis. No la exacto, manguéis. Exacto, esto es una prueba de confianza. Vamos en caravana. Eso es. Pues esperadnos, vamos todos juntos. Pues os estoy esperando a vosotros. Súper lento. Esto es una prueba de confianza, de que pueden confiar en nosotros, de que no le hemos mangado ahora, ¿sabes? Igual es, igual es hasta micrófonos si se están riendo nosotros ahora mismo. Puede ser también, puede ¿Cuánto, ser. ¿Cuánto billete era? 960.000. Sí. Un kilo, hermano, 6, 4, un millón, 6. Un millón. ¿Tú vale, Santi? ¿Cómo, hermano? Cojas tú, ya que nosotros conducimos y nos repartimos la faena. Vale. Mano. ¿Sí? Que te pone limitador a 80, si es que ni los coge. Una cosita, ¿vale? ¿Sí? Te vi ayer en un TikTok que para cuando estás en tensión y todo el rollo, es muy importante la respiración. Vamos a ser full empresarios, familia. Vale. Inhalar y exhalar, ¿vale? Vale, de locos. Venga. Inhala. Pero yo no soy Samuel. He dicho a ti, tú eres mi hermano también, ¿no te he dicho Samuel? Ah, vale, es que se pone serico, Samuel. Inhala. Vale. Exhala. Inhala. Te vas a cagar. Que no, coño, que suena que hay de respiración. Ya que me han pillado, ya. Sabía yo. Ya que me han pillado, ya. Vamos enmascarados, yo creo que sí, ¿no? No, enmascarados no, que llamamos la atención. Además, que le vayamos a dar esto, que sepa quiénes somos. Que respeten. Esa no es la casa del... del... No estamos yendo a donde el Dean. Me llaman en oculto. ¿What? Sí. ¿Qué son verdad? Duplicados, son dos chinos, están en el gimnasio. Los chinos están en el gimnasio, puta, vale, vienen, vienen a hablar, no te preocupes. Ah, vale. Ah, no, vienen ¿qué a querer... ¡Hija de puta! Ah, hija de puta. Pues bueno, hermano, están restableciendo comercio. ¿Claro? Pero nos está poniendo entre las pelas para que te das cuenta. Hostia. Porque estamos en un trabajo normal. Te están diciendo normal. Que sepas que tus niños también trabajan para mí. Es verdad, ¿eh? Es lista, ¿eh? La palla, ¿eh? A ver, sin puerta, gilipollas. Gilipollas tú. Metemos los coches dentro, ¿no? Mejor. No, 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 hermano. Eso se cae. Aquí. Ah, vale. Polaquitos. ¿Qué cabrones los de la mafia? Sale un ojo al maletero. Hemos hecho... Les hemos hecho... Todo el... Porque como tienen rifirrafes o algo de eso con, la, con ellos... Es como que han dicho, ¿ves? Tus chiquitinos... También trabajan para mí. Como que son, nos han usado como una muestra de poder. Más para atrás, hermano. ¿Me está ahí ya? Más para atrás, así lo tenemos visto. Venga. Claro, claro, que grande la mafia, en verdad, ¿eh? ¡Ey, de estos huevos! Ahí, a entregaros una cosita, sí, no quiero hacer preguntas, ¿eh? Sí. Y 964.000 dólares, me tenéis que dar. Ya, ya lo he visto. ¿Cómo? No, lo veo mirando. Pues escucha, espera un momento que viene ahora, viene ahora ya el team, un momento. Ahora ya llegando. Hombre. ¿Este dice reggaetón? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Te imaginas, ¿te imaginas que son coches bomba, loco? ¿Te imaginas que son coches bomba, loco? Buen concierto ayer, ¿eh? De locos. Sí, sí. ¿Te imaginas, bro? Ven, Dean, que te lo comentan ahora. Nada, tranquilo que viene ya, que está ya llegando.
¿Está para la cosa, tranquilo? Sí, todo de momento bien. ¿A qué nos vamos a quejar? Sí. Claro. Buah. Buah. Pam, 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 pau, pau. Fas, 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 fas. Fas, fas. Ha llegado vuestro pedido. Fas, fas, fas. ¿Qué pasa, chulo, tus huevos? ¿Pero qué me quedé contando? $964,000. Mira los maleteros de los coches. En efectivo. Vale, cogerlo, sí. Cogerlo. Al Santi. $964,000 a mi hermano de la cresta. Lo dejo en el maletero. Vale. Hostia, ¿cómo nos vamos? Ah, vale, no, claro, que coger los dos coches y nos vamos con los coches, con la misma, ¿eh? Vale. El Dean flipando, en plan, en serio, bro, vosotros. Pues habré comprado de todo. Pero he echado así un ojito y ahí hay de todo. Ah, ya quedó. ¡Epa! Transporte está en el otro, Transporte, hermano, como el calvo ese que pega patada. El Jason Statham. No, el Jason Statham es un ferido ese payo, que me mate. Nosotros, es un boca, y nosotros encima gitanos y con pelo. Nos tiene envidia ese payo. ¿Vas? ¡Qué rabia! Pero ese pega que da gusto, que me maten. No me ha visto a mí. ¿Me ha mandado una foto lado? Mano, yo quiero ser actor de Hollywood, de eso de que pegan patas y peleas, chulo. Yo quiero ser. ¿Sí? Los ha mandado. El Japo está en el. Los que sabemos, ¿no? A los que lo comprase, claro. No, nos han mandado el macro y lo hemos pillado ahí. Escucha, escucha. He dejado el dinero ahí y decirle que hay 80.000 más por la luz. Ya lo entiendo, ¿vale? Hijo de puta. Vale. Vale. Era eficio, no hay un problema, luchador de MMA. Sacarlo todo todavía. Mira, miran mal. Me miran mal. Sí, los me miran mal. Toma los sesos, hijo de puta, no, me dispara. Pa. Dime. Está el fulito ahí en el gimnasio, ¿vale? Venga, ya me han pasado una foto. Me ha mandado una foto tú para allá. Se ha matado. ¿Habéis recogido todos? Recogerlo todo, las guanteras y todo, que nos lo llevamos, ¿vale? Los 964.000 en efectivo, por favor. Sí, sí, pero denme permiso, hombre. Este coche está vacío. Sí, este gris está vacío. Aquí en la guantera me deja. Chavales, ¿qué hacemos con el chino? ¿Nos fiamos de él y hablamos con él que se arreglen las cosas? ¿Esto qué significa? ¿O le metemos bala, tío? ¿O le metemos balazos, hermano? Los 80.000 de la luz que te he dicho, ¿vale? ¿De la luz? Tú dile esto, ¿vale? Sí, tú dile esto, vente, vente. Vale. Pero ¿por qué os meten en este embolado a vosotros, chavales? Es trabajo, el trabajo es trabajo, hoy. ¿Eh? Ya, nos tengan con todo eso, colega. Esto es de la luz, ¿vale? Dile tal cual, ¿vale? Vale, eso de la luz. Lo otro ya lo tienes en el maletero del blanco, ¿vale? En el maletero del blanco están 900 y pico, ¿no? Sí. Venga, tus cojones. Hermano, estoy en el maletero, ¿vale? Sí. Venga. Ah, vamos, Santiago. Sí. Espera, espera, ¿qué va a hacer? No, no, que se venga el Santi conmigo. Que no, parece que tiene dinero, Melón. Vale, vale, venga. Os voy arrancando. Soy yo solo, sin dinero. ¿Aquí en la guantera hay algo? ¡Tienes prisa, Melón! No hay nada. En la guantera no hay nada. Vamos al lado. Vale, vale. Darle plomo. Yo creo que hablaría, y hablando, que se aclare todo. Y si no se aclara y si se pone gallo, porque siempre que habla, suelta alguna pullita. Ay, yo, mira, tío, no aguanto más pullas. ¡Po, po, 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 po! Vale. A ver qué es lo que pasa. ¡Abre la boca, Santi! ¡Abre la boca, Santi! ¡Subnormal! Madre mía. Hasta luego, vuestros huevos. Adiós y disfrutar de lo que ha llegado. Dime. ¿La guantera está vacía ahí ya? La guantera aquí está vacía, sí. Listo, listo. ¿Tú qué estaba detrás yo? Mirad la guantera del blanco. La guantera dijeron que no hay nada. Buen trabajo, chavales. Venga, hasta luego, chulos. Alejar un momentito del coche, por favor. ¿Por qué tardéis tanto? 3 años tarda, la Virgen. La Virgen. Yo no veía nada. Llega así, pum, tiro en la pierna. No, hombre, no. A ver. Yo entiendo al chino también, ¿eh? Dime, dime, dime. ¿Cómo van? De camino para allá, acabamos de salir. Vale, le mando ubicación donde tienen que venir, ¿vale? ¿No vamos a la casa? A la otra. Vale, pásame un. Hermano. Listo. Somos como los carros de. Vamos a la casa a la otra, ¿vale? A la grande. ¿Tú sabes dónde es, hermano? Sí. Pues te sigo. Como ya me ha dicho eso. Vale, vale, por el otro, por el otro. Yo te sigo, yo te sigo. Vale, nos ha pasado ubicación. Ubicación igual nos han pasado.
Vale, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Mano, somos como los transportes por aquí se llega, de valores gilipollas, del por aquí. Mundo. Da la vuelta, anda, hermano, da la vuelta. ¿Para qué se llega antes? Pon la, pon la GPS. Estoy tan enamorado. ¡Es un ajito! No vayas tú solo con la prisa, porque si nos pasa algo… Sigue el GPS, te estoy esperando aquí. Aguana, guana, aquí con… Dice que tenemos. Santiago casi un millón de dólares. Ya, flipas. Aguana, Kingo. Nico, se tira menos, manico. No vayas por rápido, por favor. Pony, retro 7 meses, fenómeno. Bendiciones. Venga, esos tomates se bailando todo el mundo, coño. Aquí está cabrona que está guapo, pero me voy a matar. Aguana, Kiko. Va a ser tuya. Paso. Risa dos veces, lo que más te pues me gusta el trabajo, Fácil. Tengo que decir todos los días que haces estos remix, Doctor Flea, todos los días lo digo, hermano. Doctor Flea. Hace música muy rara, bro. A mí me flipa. Estamos ya a un kilómetro ya. Paris con 50 Cent tiene una, sí. Una locura. Vaya casoprones, ya va la mafia, la madre que los parió. Algún día los niños. Vale. Gypsy representen los santos. Está tan rápido. Somos unos máquinas. Claro. Nosotros somos eficaces para todos. Como unos bestias. No tienen huevos. No tienen huevos con nosotros. Gracias por el añaco. Otra cosa, ¿vale? Me ha dicho que te dé estos 80.000. Cógelos, ¿vale? Porque son 80.000, me ha dicho que es para la luz. No, se me ha dicho que te diga eso. Y eso es lo… ¿Vale? Eso es lo que dijeron. ¿Le pagan la luz? Pues 80.000 de luz ya puede… 80.000 ya puedes tener un invernadero ya. No, no, claro. Más o menos. Claro. ¡Oh! ¿Un interior? ¡Claro! ¿Un interior? ¿Un interior? ¿La marihuana que nos vende? ¡La matuja que nos vende, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo quiero uno de esos, Jata. Yo también, chula. Yo quiero otro dominicano. Jata, queremos… Ay, véndeme focos de esos buenos, chula. Queremos de eso. Trabajo conseguido. Trabajo conseguido, 40%. ¿A nosotros? Vale. Vale. 30.
No es negociable, Gerard. Es que 30 va. No. Da igual, si tenemos gente que nos cobra un 10%, así que. ¿Cómo, cómo? Tenemos gente que nos cobra 10%, así que. Ah, sí. A ver, de mis atos. Ya, dos. Claro. De mis atos. Bueno, pues si es así, perfecto. Te lo blanqueamos a vos por un 20. Te lo blanqueamos a ti, chula. Pues mira, igual tengo que recurrir a ustedes. Te lo blanqueamos a nosotros, chula. Pueden coger los coches y irse en ellos, ¿ok? Venga, guapa. Hasta luego. Preparados para mañana, ¿eh? ¿Tú qué harías en la posición de que un chino te esté tocando los huevos, que la sabéis a que ya han matado de los suyos y que la sabéis a que no vuelva a tocar los huevos y sigue tocando los huevos? ¿Le meto un tiro en la cabeza o tengo que tener buena fe? A ver, yo le voy a tienes que tener buena fe, Geray. Mátalo, ese es un hijo puta, te vas dando por culo todos los días. Ese tipo? ¿En qué le está molestando? ¿En qué se está metiendo? Está amenazando de muerte también. Exacto. De todas formas, creo que la solución es preguntarle a ella, es hacer las cosas por nuestra cuenta. Tienes razón, era solamente un consejo de sabios. Bueno, Samuel, vale, pues nada, ya no hablo. Claro. Hay confianza, tú eres ya amiga, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Depende de que una amiga no me echa por tierra cada vez que yo, pues yo por ti, Matu, ¿sabes lo que te digo, Cata? Escúcheme. Tú y yo voy a comunicarme, colegas, como de toda la vida. Geray, dime. Se lo de en medio. ¿Sí? Si algo ha aprendido en estos meses es que si alguien se pone en su camino, bárralo. Listo, pues, consejo de sabios, el niño aprendí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Listo, pues ya sabes. Venga, tú, coño. Niño, güey. Niño, güey. Catalina. Vaya un poquito a clases de finanzas, compa. Ana Blanza con la autoridad de eso. Y tú detrás de y dos remifá en este sofá. Ay, de verdad, qué perdido está tu hermano, ¿eh? Tengo un problema con tu compa. Te voy a dedicar una canción, nena, ¿qué te parece? Me parece bien. ¿Eh? A ver si le queda bonita. A la regalo, va para vosotros, ¿sabes? Yo hago arte. No, el arte se paga, el trabajo se paga, todo se paga. ¡Ay, Catalina! ¡Toma! A Catalina la quiero yo, ya que. Mira, Bocado, cómo le rodea. Catalina. Ay, Cata, Cata, Cata. Ay, Cata, Catalina. Que ya vive en su mansión. Y tiene buenas cortinas. ¿Qué? ¿Qué le encantas? Estoy pensando, arte chulo. ¿Cómo? Hacernos una canción. Vamos a mirar al castillo. Vayan, vayan, yo aviso seguridad. Venga, nena. Venga. Vale. Simpática. Voy a hacer un tema yo para la Cata. ¿Hacemos un temita a la Cata? Para su coño de ella. No. La Catalina te mira y se te empina. Si no te mata y te pone en la cortina y te embalsa. Te... No sé, más te improvisar. Porque te mata y te enrolla en la cortina. Barras. Pensalas. Sí, sí, ¿qué te dijo el chino? ¿Eh? ¿Qué te dijo el chino al final? De hablar, pero... Es que dejar ahí un... Después de enterarme, con después de todo, dice que está comprando abrir armas para matarme. Que tengo que tener yo buena fe. Buena fe de mis cojones. ¡Así me gusta, Geray! Ese hermano, en cuando nos queramos dar cuenta, nos engancha por detrás y nos mata. O sea, yo no estoy seguro que eso vaya por la calle. Ya, pues le vacío uno. Y ya está. Le vacío uno. De hecho, este coche podemos utilizarlo para eso, ¿no? ¿Qué? Justamente estaba pensando en eso. No sabemos si está robado, es de ellos, así que no lo haría. De la duda. No creo que la Cata robe un coche. Por eso te digo. Pues usamos el tuyo, me la pela. Pero ir con el mío o que con el de la Cata que luego no la mangue. Mira el coche ese, buena decoración. El mío está denunciado, te lo digo. Vamos, mira, no es mala, ¿verdad? No es mala. El venazo loco, gracias a los tres meses, guapetón. Visiones. Y Zarcisha, grandes Zarcisha. La pija de corte, grandes Zarcisha. Demasiadas, ¿eh? Mira esa casa. ¿Está la de ellos? Y la Cata nos mandó a nosotros porque sabe que el dinero nosotros nos la robaría. No voy a dejar dos casas ya para la malla, ¿eh? Nunca la mitad de una de las dos casas me conformo. No pega para el agua, ¿eh? ¿Eh? Que no pegan palo al agua. Pues bueno, a ver. La vida es contactos, hermano, ¿sabes? La vida es contactos. Si lo que no tiene mucho contacto es la puerta, por lo visto. Me rompe toda Santiago. Rómpeme ahora, conforme sacan, rompeme otra, Santiago. ¿Cuál quieres? ¿La de adelante o la de atrás? Adelante, ya que estamos, que me dé fresco. Así me da el aire. Agarrarse bien que yo giro rápido, ¿eh? Os voy a seguir volando. Abre la puerta del búfalo que avive el aire en la cocina. ¡Aire! ¡Aire! ¡Lele! Le.
popo. Por el búfalo pasa, lele, popo. Así que la. Por un búfalo que tenía sin puertas, me la rompó Santiago, el del puñalón. Por la calle yo me daba la brisa porque no tenía puerta, por el desgraciado la reventaría el cuando bajaba. El Santiago me las manga porque. ¡Ole! Vale, no sé qué decir, pero. Está chula. ¿Cómo fiera José Merced? El Santiago tenía todas las puertas. ¡Órale, mi hermano! Un añaco ya tus huevos. Santiago se pasa, lleva todas las puertas guardadas en su casa. ¿Te acuerdas la María Isabel de la Eurovisión? A que me hago yo un tema que diga antes muerto que pallico. Ay, que pallico. Se risió. Esa de risiones. Hátela tu huevo. Antes muerto que pallico. El chino no lo habían visto por aquí, pero creo que me ha llamado mi nena y me ha dicho que se había najado. ¡Nena! ¿Se ha najado el jambo? Sí. Haz ni idea dónde, ¿no? Se ha ido para allá andando con otro más, o sea, uno que nos parecía a él y otro más. Y ya vale. No los he visto más. Ahora le llamo. Vale. ¿No es que guardará con la casa o no? Estamos ya disponibles, ¿no? Yo tengo busca. Yo soy enfierrado. Yo también, pues listo. Voy a llamarle al payo, ¿verdad? No importa ni nada, vamos con este coche, hermano. Seguro. Con este coche, hermano. Bajamos, hacemos el tiroteo, que den por culo, que respeten, ¿sabes? A ver, que ya estoy, ya estoy. ¡Apo! ¿Me escucha? Sí, yo sí, ¿tú me escuchas a mí? Sí, escucho. ¿Pero me escucha bien? Sí, que yo estoy ya. Vale, escúchame. Dime. A ver. Mira, yo te voy a ser sincero, Yelay, ¿vale? Sí, claro. Yo voy desalmado. No, si quieres, cuando entre, me cachea lo que tú quieras. Sí. ¿Vale? Sí. Te doy mi palabra que conmigo no va a pasar nada. Estoy viniendo ahora para hablar bien la cosa y para solucionar problemas entre tú y yo. Sí. Mira, hijo de puta. Mira, yo soy una persona. Si queda en algo una cosa, hay que cumplirla. Ajá. ¿Vale? Pero si queda algo entre tú o de tus hermanos que no va a empezar a lepetar o lo que sea, te le empe todo. ¿Me dejo entender? Yo quiero el respeto, yo te voy a dar el respeto que tú quieres, lo mismo. ¿Y si se rompe, qué pasa? No, no va a pasar nada, pero no, yo prefiero dejarlo ahí y ya está, cada quien su camino, ¿me dejo entender? Vale, entonces tú, Chinico, ¿vale? ¿Por qué estabas preguntando a los barrios de comprar armas para venir a por mí, como un ansia pagando el dinero que hiciera falta? Pero escúchame. No, te hago una pregunta, respóndeme. Vale. ¿Tú qué harías si yo mato a uno de tus hermanos? ¿Vendrías por mí, verdad? Después de que te avisara 200 veces. ¿Y ahora por qué cambias de idea, chulo? Pero escúchame, no cambio de idea. ¿Sabes lo que pasa, Yelay? Dime. Que nosotros en Japón tenemos un legado. Sí. Una cosa que se llama respeto. Sí. ¿Sabes? Y orgullo. Promesa. No, orgullo no es. Yo voy ahí y si quieres te pido disculpas. Pero ¿cómo voy a pedir disculpas a una persona que ha matado a uno de mi gente? Dime. Vale. A mi sobrino, sangre de mi sangre. Sí. Vale, te voy a ser claro, ¿vale? Ya te avisé desde hace tiempo, desde hace tiempo que no me tocaran los huevos, desde hace tiempo, ¿eh? No me toques los huevos, chino. Navajazo, fum, pelea. Navajazo. Y tú dale, que dale, que dale, que dale. ¿Vale? Me vienen tus dos primos, sobrinos, tus colegas. Me cago en el teléfono y en sus tripas. ¡Timpón! Gracias a Zenby, fenómeno. Interferencia, no sé, mucho viento, lo que sea, dime. Tus primos me mintieron, ¿sabes? Vale, escúchame, Yelay. Dime. Uno era mi sobrino y uno era mi mejor amigo. Sí. Vale. Si te haya mentido, entiendo. Sí. Pero se podría solucionar. Le ofrecí dinero a tu hermano cuando me llamó, a Samuel. Se puede solucionar. Le dije, ¿quiere dinero? Sí. Le dije, ¿y podemos negociar eso? Dime. Las mentiras no se negocian. Las mentiras no se negocian. Vale, si ha sido mentiroso, vale, córtale sí. Yo que sé, o una cicatriz en la cara para matarlo. Vale, entonces yo que hago, te hago una cicatriz en todo el cuerpo, porque el otro día cuando dijiste, vamos a hablar, solo hablar, como ahora, viniste tú y me pegaste con un bate. Vale, pero te fui a le matar o algo, te fui a darle de batazo, sigue, ¿no? Me tocó salir corriendo, chino. Hombre, no te voy a hacer daño, hombre.
Hostia, que no me hiciste daño, me pegaste con un batazo. ¡Guayate, hijo de puta! ¡Escóndete, perro! Vamos a hacer una cosa, Yelai. Dime. Vamos a quedarle un lugar público para hablar. Mira, voy a ser más. No, no, mira. Voy a ser yo más hombre que tú, ¿vale? Dime. Chulo. Cuéntete. Escóndete. ¿Vale? Pues no voy a decirte hablar y te va a hacerte un cargador. Voy a ser más hombre que tú. ¿Vale? Te voy a dar la oportunidad de que puedas. Porque en verte te mato. ¿Vale, japonés? Vamos a ver. Pero me está... ¿De verdad quiere llegar a este extremo? Sí, has querido llegar tú en el momento que vas por ahí a los barrios comprando armas para matarme. Yelai. Que me he tenido que enterar. Que me he tenido que enterar, chulo. Vale, perfecto. Estás enterado. ¿Pero tú crees que voy a matarte a ti, a tu gente o lo que sea? En el momento que... En el momento... Ya no me fío de ti. Pero, Yelai, ¿por qué te estoy diciendo para hablar? Chulo. Porque puedes ser una emboscada de todo. El cabicha no es traidor. El cabicha no es traidor, escóndete. Ya le cuerda que se queda con macho, ¿no? Están aquí, me ha pasado la ubicación. Así que bajamos y listo, ¿vale? Listo, listo, listo. Míralos, míralos ahí, míralos ahí. El cabeza nos trae dos, lo siento mucho, chulo. Puñalos, se respete, hijos de puta. Y las pistolas las compráis a vuestra puta madre para venir a por nosotros, que os quede claro. Panda de feca, buitre, que vais por la espalda, perros. Pestaño, pestaño, pestaño. Vámonos, 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 vámonos. Arranca, 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 arranca. Vámonos, 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 vámonos. ¡Buf! Andy, intenta pinchar, no lo puedo. Aún no, intentamos escapar. No, todavía no, todavía no. Se han ido. ¿Se han ido? Sí. Sí, se han ido, se fueron. Guay, con ese coche, mangar. No han pillado la matrícula nada a tiempo, ¿no? Creo, espero que no. Venga. Veis llamando a Alexander. Voy a mandar a que vaya poniendo una murtita. Que vaya poniendo algo de que estamos en su casa o lo que sea. Pam, 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 pam. ¿Cuándo el coche en la casa de la gata, hermano? Coge el de ella. Aquí, casa de la gata, un coche que están buscando, no sé si es buena idea, ¿eh? Y ella no lo sabe, no pasa nada. No, la voy a llamar y pues. No, no voy a hacer eso, no la mango, hermano. No la mango, te lo digo. No la voy a mangar, hermano. No la quiero mangar, chulo. Podemos ir a esa casa en la que están. Ahora voy a llamar a la gata. Voy a llamar a la que decir. Te he hecho caso, chula. Ahora que. Ahora que me está haciendo pestañear. ¿Vas a una foto otra vez, mi nena? La policía que está con ellos. Listo. Ahora llamo a la gata. ¡Ha colgado, hija puta! Ha vuelto a colgar. Pero no es CK, no le quiero tirar CK. Quiero darle como un último aviso de stop, ya. O sea, sabes lo que hemos hecho con tus sobrinos. Sabes que tenemos pistolas, que no nos toquen los huevos. No digas de ir a por nosotros. A la próxima te mato. O sea, es como un último aviso, por así decirlo. De vamos a parar ahora esto no ya. Ahora no estar dando vueltas con este coche. Ya, espérate que esto es un, encima es una comisaría. Espérate. Vale. ¿Qué ocurre? Me ha dicho Catalina. Espérate, voy a llamarla ahora. Da igual, le digo. Era para decirte que te he hecho caso. No, ya está llegando un mensaje, te huevos. Yo creo que de aquí al depósito aparcamos lejos, pero no cruzarme con ningún policía. Pero. ¿El depósito? ¿Vas a sacar el depósito a la policía, gilipollas? No, lejos del depósito para ir al depósito y coger el coche. No, no tengo coche ahí. Lo dejamos lejos del puñalón y ya está. Donde los helicópteros si cruzamos nadando. Por ejemplo. Lavar eso que no haya. Saca un trapo de la guantera. Que tengo un trapo. Y limpio todas las huellas.
Aunque bueno, ese coche está mi nombre, estamos en la misma. Ah, es no, también si es mi coche como la trae mi huella. Ah, nada, deja el trapo. Izquierda. Ahí enfrente del restaurante chino. Sí. Aparco por aquí. Que no y lo vamos corriendo todo por detrás. Sí, vamos corriendo por detrás, correcto. Incluso te puedes meter por ahí, ¿eh? Izquierda, izquierda. Por aquí mismo, ¿no? Y vamos corriendo para la casa. Sí, lo que quieras. ¿No? Me han pedido la idea. ¿Cuál es tu idea de tomate? MSG 3, 5, 6. ¡Yo! ¡Vámonos! Venena es una máquina, me mate. Me ha pasado enseguida la ubicación donde están los payos. De locos. Una fiera. ¿Esa mina puede decirte algo bueno de la ASA? No, ni de coña. Qué va, tío. 3, 5, 6, qué va. Sí, dejo ahí el coche y ya está, no pasa nada. Luego denuncio que me la han robado. De hecho, voy a ir ahora a denunciar que me la han robado. ¿O queréis que corte directo? ¿Seguimos un poquito? ¿Se hace un poquito más tarde hoy con Geray? Seguimos con el rol, que está un poquito pendiente de ir a denunciar. ¿Tan rápido? Sí. Venga. ¿Qué entrenas, hermano? Yo quiero entrenar contigo. Vamos a ver a Santiago todo el día en el gimnasio, ¿no? El día ahí, el tío. Entrenando, lo único que está en forma. Solo que corres, mano. Va a saltar el muro. Geray, necesito los rines. Ya lo saltas. Por favor, no puedo más. Si adicto a esa mierda. Ves a comisaría, que ahora voy a dártelos. Ya se hago dos por uno. Le doy los riles. Le doy los riles y pongo la denuncia. Andy, ¿qué deporte haces? Y pongo la denuncia. Hermano, correr la bici. Gracias. Sus huevos. Sus cojones. Ray Rapidín, puede ser, sí. Puede ser. Bueno, a ver si no pasa nada raro como ayer, ¿no? Vamos a ver. Vale, esto por aquí, esto por allá. ¡Ay! Y arranca un trozo del matojo. Vale. Y ahora me cambio de ropa y me voy a poner la denuncia al manico. ¿Se viene alguno? Sí, ahora vamos. Venga, tus huevos. Oye, Dean. Que ya que... ¿Me escuchas? ¿Qué dices, chulo? Ya que eso hemos hecho, yo he pedido a la casica, ¿por qué no nos vendéis 200 más de marihuana? Y voy a guardar la pistola. Venga, listo. Tío. Venga, hablamos mañana, reggaetón. De casa. ¿Y el entorno? Qué mal Alexander, hermano. ¿Cómo? He quedado con Alexander ahora, he quedado con él, para venderle riles y poner la denuncia. Pues mira, mirar qué están haciendo con los chinos. Pues estará la policía ahí rodeado. Yo voy para comisario, os veo ahí, ¿vale? ¿O te vienes? ¿Te vienes tu hermano? Le roba el coche a mi hermano, Alexander. Calla, calla, que ya queda con hablar con él. Y Mirena. Apunta mi navaja, Alexander. Y Mirena, para llamarla, voy a decir que se venga también. Va para allá. No voy a ser gilipollas de esa. ¿Vas con tu novia? Ah, pues ves tú. No, pero voy a ir a acompañarte. ¿Por qué? Ya voy con el Santi, si no estás solo. ¿Dónde está el Santi? Ahora, ¿se ha ido ya? Ha ido a ver dónde los chinos. Ah, vale. ¿Dónde estás que te recoja, nena? Aquí, la tienda de ropa. Voy a por ti, sal. Vale. ¿Sí? Espera, manico. Pi, pi. ¿Aló? Voy. Me gusta esta canción, ¿eh? Hermano, ¿te espero o no te espero? Hola, hola. Vale. ¡Vale! ¡Va! El Toreto. Esta tampoco. ¿Cuál me pongo? Pásame. Esta me gusta. Esta está chula. ¡Oba! La asa, chocolate blanco. Toma la asa, chocolate blanco. Tenemos que denunciar un robo. Y tú y yo estábamos. ¿A ti te ha visto la policía por el gimnasio por algún lado? ¿Eh? No.
No. ¿No te has visto la policía por el gimnasio ni por ningún lado, no? No, había mucha gente por ahí mirando. Vale, pues estábamos tú y yo coartada, ¿vale? La coartada, estábamos en la casa viendo la... un partido de fútbol del... ¿Qué jugaba hoy? No sé, yo de fútbol no sé. Del Bayern Leverkusen, hermano, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Del Bayern Leverkusen? Que estaban viendo en la casa el Betis contra el Leverkusen. Ahora 0-1 el Betis, que me maten. Pues ya está, esa es la coartada, ¿vale? No, y hemos bajado por tabajo y te han sacado una chori, ¿vale? Yo le he dicho que está punta navaja. Vale, vale, y me han robado el coche punta navaja. Venga, estaba mi novia también, ¿vale? Te han robado el coche punta navaja estando viendo una peli. No, estábamos viendo el Betis contra el Leverkusen. ¿Y cómo te han robado el coche si estabas en casa? Porque no hemos salido de la casa de ver el partido. Y cuando hemos salido de la casa, me han robado con una navaja. Venga. Estaba muy equipado. Voy en un BC de blanco, pongo el estilo Picasso. A ella le gusta el chocolate blanco. Toma, toma. ¿Por qué me llamas, cariño? Ah, te estoy llamando a ti, soy gilipollas. Ya sé que quiere que te quiere, Dígame. ¿Dónde estás? Estoy en comisaría, tu huevo. Vale, voy para allá, para la recepción. No tardes. Cada día estás más negra, ¿eh? Eso es porque no me da brillo. ¿Puedes dejar de tirarme pollas, eh? No, si te las tiro porque me lo hagas. Bastantes desgracias tengo ya hoy, ya, bastantes desgracias. Bueno, buenas, señora gente. Le comento, ahora Alexander, lo primero, toma. Le entrega un matojo. Lo cogería. Ahí tienes, tus riles. Para que no te falten de mis riles, no te falten nunca, Alexander. Mis riles para ti, ¿eh? Que no te venga nada malo. Que además, qué suerte con mis riles. ¿Qué ha pasado, Jerey, con estas cosas? Vale, pues ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? A Gracie, sí. Que yo a Gracie hoy, hecho detrás de Sandy. Sí. Y un badulaque y me he puesto nervioso. Le empezaba a pegar porras a una y a Tutti Play, ¿sabes? Y digo, esto tiene que ser los riles. Necesito los riles, lo necesito. Mañana tú mis riles te lo echas en la tostada. Hazme caso, de buena mañana. Recién levantado. ¿Tú sabes cómo más efecto me da? ¿Cuándo? Cuando me los reflejo así en la cara, pam, pam, pam. También. Y es cuando siento el verdadero. Yo lo recomiendo, o de buena mañana, empezar con buena energía, todos mis riles, o cuando sales de la ducha, como te has dicho, coges el matojo, pam, 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 en la carica, y pam, 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 con todos los riles ahí en la cara, y te limpia todos los chakras, toda la aura, un hombre nuevo, diferente. Ahí, pam, pam, en la cara. Eso es, tu huevo. Dejando el tema, bueno, dime, bueno, te voy a pasar que un dinero y compremos. Muchas gracias, tu huevo. Muchas gracias. Ábrele tus cojones ahí, Alexander, eres un fiera. ¿Sabes qué pasa? Yo no me tenía riles hoy, los he cogido para ti. No tenía yo en la riñonera, como tengo siempre, ¿eh? ¿Y qué me ha llegado? $1000, muchas gracias, Dios le bendiga. Y me han robado el coche. Estaba viendo el Betis contra el Leverkusen, 1-0. Me cago en la madre. Sí. Estaba ahí tomándome una cervecita, las pipas, los altramuces con los colegas, las chavalitas, un porrito, no te lo voy a negar, pum. Salgo a la calle y a tomar la fresca. Me vienen tres delincuentes negros, que ya sabes cómo son. Me vienen ahí. Fa. La única. Mi novia, pues otra delincuenta, o negra tenía que ser. Pues vienen, me sacan. Pero tiene parte buena, fíjate que es blanca. También. Bueno, me vienen y sacan una navaja, Alexander. Cagado, he visto mi vida pasar delante de mis ojos. He dicho, me matan aquí estos payos. Pero, normal. Me matan. Y yo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dame el coche, pinche güey, mamá, verga, fuck you. Y yo, ¿esos negros o mexicanos? No lo sé. Yo lo sé, yo levanta las manos ahí, me han quitado todos mis riles que tenía. No, por ahí no se va, por ahí. Pues no, pero no que lo peor. Por ahí no, pero no, que los riles, no lo toque, que los riles esos son míos. Que son míos, me cago en la puta, ¿eh? No, hijo, no, desgraciado. ¿Dónde está las llaves del coche? Me han quitado. ¿Cuál es tu coche? Yo, ese, que le voy a decir que no. Uf, yo me quiero, no quiero que me mate. Ese es mi coche. Me han robado el coche, los desgraciados, ¿sabes? Me han robado el coche. Un búfalo nuevo, 3 días lo tenía. Búfalo, dame un segundito, a ver si lo cuento por aquí. Búfalo color negro,
con el camarón Super Saiyan adelante en el capó, puñalón récord ahí en el techo. Con lo bonito que era, ¿eh? Camarón Super Saiyan, no has visto ni un coche con el camarón Super Saiyan, ninguno. ¿No te acuerda usted de la matrícula? Sí, hombre, claro, se la digo enseguida. Si no me equivoco, ¿vale? Es 5KV255IP, ¿vale? Vale, lo tengo. Vale, vale. Puede ser ese, ¿vale? Que sí, es un búfalo, chavales. Lo que pasa es poner grabado. Pero es un búfalo grabado. Vale, perfecto. Pues yo te redacto ahora la multa, ¿vale? Sí. Y a ver si lo pillamos. Pero que la próxima vez que te toque los ríos, que me lo cargo, vamos. No me da tiempo a sacar el móvil. Si tú crees que en ese momento voy a sacar el móvil, si lo saco, me matan, chulo. Claro, me turba. Claro, me matan ahí. Es como un búfalo, pero atrás pone bravado. Y negro. No sé qué es. Vale. Así es, para que se tengan cuenta. Camarón Super Saiyan. Y arriba, puñalón récord, todo negro. Ese Manchila, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, tengo en cuenta. Ahora se lo redacto por aquí. Venga, tus cojones. Muchas gracias, Alexander. Gracias, hombre. Gracias a ti por los riles. Esta noche me lo voy a poner. Mi riles tuyo. Siempre que me pidas, no te va a faltar. Que eso te cambia toda la energía. Dame caso. Eso, la energía. Tú, coge mis riles y nada, lo fuerte, ¿vale? Tus huevos. Ahí, sí. Ahí, de mis riles. Y respíralos tus huevos, ¿vale? Ahí, vale. Y en la cara. Pam, pam, pam. Ahí. Ay, muchas gracias, Geray, hombre, muchas a usted gracias. Siempre, señora gente. Venga. Gracias a su riles soy una persona operante. Operante. No te faltes nunca tu huevo, Alexander. No le falte nada. Nunca, nunca. Ahí en la cara. Pam. Que vaya bien, Alexander, tu huevo. Es un máquina, tío. Es un máquina, bro. Es un puto máquina. Vámonos, nena. Dime, Santiago. ¿Santiago? Sí. ¿Me has avisado? Dime. Que me voy a descansar, cuídate. Venga, tus huevos. Cansa. Chao. Venga. Dime. Buenas noches. Intenta no poner los ojos en blanco hoy. ¿Dónde estás tú, Samuel? Que no habéis venido aquí al final. Yo intento. Que yo me voy para la cama también, te he dicho, hermano. Ah, ¿y eso? Estoy cansado. Venga, tus huevos. ¡Garasa! ¡Gracias, Zambi! ¡Fenómeno! ¿Los riles que son? ¿Mis cojones en riles? No, mi... Los... Reel... Lord. Es que yo sabía que estaba por... ¿Digo por lo que son riles, sí o no, chat? ¿O lo mantenemos en secreto? Ahí al lado del Google. ¿Cómo, nena? Que cuando he visto el chino ahí, digo... No sé. No sabía si llamarte, ¿no? ¿Qué hacer? Digo, nada, le envío V a lo loco y ya está. Ha tocado tirotearlo, porque... Entra por ahí de que estaban preguntando a los barrios para comprar pistolas, para tirotearnos. Luego me entera, le digo, ¿qué pasa con tu rollo? Que voy a por ti, ahí ya no, ahí ya quieres hablar. Y yo ahora quieres hablar. Y yo escóndete, chulo, y dice, no, vamos a hablar como hombre, estás en persona, sin arma. Y yo, no, mira, te voy a ser más hombre yo, porque sé que va a venir sin arma y te puedo volar la cabeza. Te voy a ser más hombre, escóndete, porque en verte te mato. Sin armas, sabiendo que estaba comprando armas para matarte. Claro, claro, chulo. Ay. Yo, como me dicen a mí que va a venir a por mí. A matarme y tengo que llorar. Claro, y ahora contigo. Voy a hablar contigo, claro. Claro. Madre mía. En verte te mato, chulo. Te vacío un cargador, Dios, el destino, ya, lo que quiera. Madre. La gente ha decidido que no lo diga. La gente ha decidido que no diga que son los riles. Lo siento. Lo siento. Hago por coche, ¿eh? Sí, bueno. Está chulo, tío. Vaciló, me mate. Nese pasando por el barrio. Nese, vaya que pasa por el barrio. ¿Qué haces? Ay. ¿Qué haces? Melón, guarda eso, gilipollas. Estos no se van a dormir. Estos van a darse por culo, nena. ¿Quién? O mis hermanos. Pues no he visto a mis hermanos que han dicho. Lo primero ya me parecía raro. Mierda. Se ha de quedar fuera, los gilipollas. ¿Nena? ¿Nena? ¿Pero está chiquita? ¿Nena? Ven aquí. Ah, vale. ¿Es para chulo? Eso es verdad. ¿Vamos a ir para la cama? Sí, nos vamos ya para la camiga, ¿tú qué? Igual, para la casa. ¿Has hablado con el Alexander? Sí, ella está la multa redactada y le da mis riles. $1000. De locos. Ah, el Santi tiene una heladería por ahí. ¿Dónde vas, nena?
¿Qué ladrilla? ¿Quieres hacer algo? No sé. ¿Qué ladrilla? Para la cama yo. Nada, el pasillo así que te lleva todo para allá. ¿Está lejos? Pues justo detrás del parking. Estaría bien. Vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Te viene o vais ya de ella? Vamos, vamos. Vamos. Vamos a mirar, venga, vamos a hacer un paseico. ¡Vente, nena! Hola, ¿qué tal? ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Tonto! Venga. ¡Qué ganas ya son los chiquitos, tío! ¿Por aquí? Aquí, hermano. Es que esa no es mala, ¿eh? No es mala. No es mala, pero donde pasa toda la gente, el paseo es ese. Claro, aquí pasa la claro, gente que claro. Se va y que viene. Tiene que ser en el paseo, que es donde pasa toda la multitud. Vamos a mirar por allá. Tiene que ser por aquí, por el pa... Pues está. Está. Más para es lo allá, mismo, hermano. Allá. Es lo mismo. A ver. ¿Esa también es buena? Esta de ordenadores, esta de vinos, esta de máscara y de bici. No. Da igual, aunque sea de máscaras. Traspasamos una cosa por otro lado. Vale. Dime, Nathan Grove. ¿Qué pasa, tío? Dime tu huevo. Si quieres, pásate por aquí, por el barrio, que tengo algo que ofrecerte. ¿Qué me vas a ofrecer? Pues algo. Como sea una tontería, verás tú. Venga, voy para allá. Venga. Los de Grove que tienen algo que ofrecernos, vamos para allá. No me fío una mierda, que ha sido el yo japonés. Sí. Yo sí me fío. ¿Te fías de que no nos haya vendido el japonés? Es que el otro día hablamos de nieve que... El día que llegó. ¿De qué? El otro día dijeron que hablaríamos de nieve. Sí. Cierto. Ah, cocaína. Venga. Uh-huh. Venga. ¿Te vienes, nena? No, no, no. ¿Dónde vamos? Se para, melón. Quédate. Mira, hacemos una cosita. Tardamos 5 minutos. Digo, nena, perdón, te lo digo en serio, me sabe mal. Que no pasa nada. Dame 5 minutos, estoy contigo, ¿vale? La vía de mangante, ¿sabes? Pero si no me tienes que dar explicaciones, si ya lo sé. Anda, ves. Que si no te van al chino. Y no quieres eso, ¿no? No, eso no va a pasar nunca. Mira un localico por aquí o piensa algún negocio por esta calle, ¿vale? Venga, te camelo. Va. En verdad tiene el cielo ganado, la asa, ¿eh? Tiene el cielo ganadísimo, bro, ¿eh? ¿Cómo es que Jerry calzonazo? Jerry es un macho. Pobrecica la asa. Vale. Pobrecica. Tiene el cielo ganado, la pobre. ¿Qué pasa, bollitos? Guau, se imaginan que nos dieran eso. Seríamos los reyes. ¿A la coca? Sí. ¡Pah! ¡La gozamos! Es que me trae a la banda y trabaja bien. Cuando seamos bandas, es que no somos banda, hermano. Es que no somos banda. La gente del TikTok, estoy por TikTok, ¿vale? Que hoy no me han maneado. ¡Un aplauso para TikTok! ¡Un aplauso! Voy a cerrar en TikTok, seguimos en Twitch, ¿vale? Pasarse para acá. ¡Uy! ¡No me han maneado! En TikTok. Increíble. Increíble. Muy bien. Muy bien. Esto por aquí, esto por allá y esto por aquí. Sí. Llevo 2 días en racha, que no me han mareado. 2 días, hermano, en racha. Pobrecita, lo esperaba siempre para 2 segundos. ¿Tú crees ya, que están muertos los payos? No lo sé. No lo sé. Yo le daba balazo. ¿Y yo? ¿Y yo? Hasta en el suelo le di. Cuando pasé estaban tiesos, hermano. Tenía graffiti, nosotros tenemos un graffiti guapo ahí, puñalón récord. Hola. A que respete. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hermana, sido tú, gilipollas? Sí. Gilipollas que eres. Gilipollas eres tú, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con mi gente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es, parcero, mis panas? ¿Qué es lo que es? ¿Qué dolor de lumbar en Naza, no? Muy buenas. Una cosilla os voy a decir. Dime. Si veis aquí gente que... Que está, por ejemplo, aquí con nosotros hablando ahí, espera ahí fuera, ¿vale? Dame los días que yo. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Pues el que se acabó de ir. Ah, pues se ha ido. Ah. Sí, cuando veamos ahí que estáis con vuestro rollo, no. ¡Cómete tres mierdas! Eso se respeta, hombre, son trabajadores o lo que sea, agarro tus huevos. El tema, al lío. ¿Al lío? ¿Queréis coca? A venderla, sí. A consumirla, no. Yo los porros para dormir y ya está. Drago droga se vende, el que la consume un parguela. ¿A cuánto hablamos de gramo, Nathan? 100. ¿100? ¿De cuánto se vende?
Ponme 3 kilos, chacho. Ponme 3 kilos, sí. En España está vendiendo 70 pavos el gramo, hermano. La ciudad es muy grande y hay que suministrar a todo el mundo. ¿A cuánto se vende en la calle más o menos aquí la gente cuando la pilla? La calle, 350, 360. ¡Dios! 15 kilos. Me sirve. Venga, va, dame, dame. Al precio, ponme, 260 gramos. Ponme dos fardos, tu huevo. Pues traer la pasta y os doy la 100. ¿Cuánto nos das? Te hace falta una casa para los dos, bro. Siempre está por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a mirarla. ¿Qué dices? ¿Se ha dicho a 100? La rompes y la vendes. No, que os damos 100 gramos. No, tú has dicho a 100. 100 gramos a 260. Lo vendes a 330 hasta 350. Acabo de dar 100 a... Vale. Has dicho a 100, ¿no? Yo había tenido 100, por eso te he dicho 330. ¿Cuánto has dicho ahora? Os damos 100. ¿A cuánto lo vendes? 260. Ah, ya no me gusta, ya no, hombre, claro. ¿Cuánto es eso? 2600, ¿no? 26. Ah, ya te he dicho 100, no, no pasa nada. Dame. ¿La queréis o no la queréis? Que sí, melón, que sí. Está cara, te lo digo. Ya la tengo, tengo 100. Sacas más con la coca que con otra cosa. Chacho, que me maten, que en esos pantalones parece que sea profesor de gimnasia rítmica. Ese lo vaciló, a mí me gusta el turaque ese que lleva en la cabeza, tío. Está guapo, vacilón, El turaje se te queda de mangante, de gante. Sí, de sí, a mí me gusta eso. Los negros reales llevan eso, chulo. Un gaste profesor de gimnasia, chacho. Tu huevo ahí, todo, y con más flow de todo. Hacer correr Arcángel también lleva de esos. Hey. Habrá que hacer correr a algunas personas como profesor. Claro, chulo. Yo voy a correr también a la gente, ¿no? Vas a ir conmigo, no les da tiempo. ¿Sabes qué podrías hacer? Es porque no les da tiempo. Porque mira, tú estás así, me discute y te hago así. ¡Pas! ¡Pasas! ¡Fas! Son muertos, me maten. Lo que podrías hacer es regalarle al Nathan una camiseta porque tiene que caminar sola esa, chupa. Que me mate, que no se pone otra. Sí, es que tengo mucha igualdad. Bueno, sí, ponme la 100. Le traemos el dinero ya. Pues ya está, traer la pasta y... Vamos a para el dinero y venimos. Venga, chulo. ¿Sí? Dime, ¿qué ha pasado? Espera, Santi, quédate. ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que te vamos a mangar? Bueno, yo no me fío de nadie, ¿sabes? Los negocios son los negocios. Oh, fíjate. Hoy te vamos a dar la oportunidad que te fíes. En 5 minutos estamos aquí. Que sí, tu huevo. En menos, ya vas a ver. Yo no voy a venir. Ya venimos vosotros. ¡Me das una mierda, perro! ¡Ah, pringao! No, sí, vamos a traer eso, hermano. Sí, son como unas figuras de acción. No son rogloditas también. Hermano, son como unas figuras de acción. Y dentro están los gramillos, bolsitas. ¡Los trogloritas auténticos! ¡Son huevos de Pascua! ¡Es huevos de Pascua! Esos son huevos, no muñecos. Me da igual, pero es que vienen con las sorpresas, son como los kinderes. Ah, mira. Qué tonto. Huevo kinder, no de Pascua. El de Pascua era del chocolate. ¿Y los kinder de qué son? De cemento, gilipollas. Son de fabada. ¿Es verdad? ¿Claro? El huevo de Pascua lo hicieron... ¿El huevo kinder lo hicieron por el huevo de Pascua? Sí, pero como es más pequeño para todo el año. El de Pascua es solo para Pascua. El huevo kinder ya no se vende por ningún sitio. ¿Cómo que no? No. Me está llamando un tal Mohamed. ¿Han quitado de la venta los huevos kinder? Claro, hermano, resulta que el plástico que venía dentro con el juguete corrompía el chocolate y quedaban partículas de plástico en el interior, lo cual generaba malestar. Tengo que tener plástico allá, por todo el cuerpo. Hermano, cógete las perras. ¿Estás hablando con dos payos? Ah, es una paya. Vaya. Uy, dime. Me casaré contigo el día que me traigas un huevo kinder. Hermano, kinderes en todos los lados. Me lo paso viendo. No, lo sacaron. No, lo han quitado. Sí, hay 100%. No. Sí. La están mangando. ¡No me jodas! Bueno, yo no volví a verlos. Igual sí. ¡No me la habrás mangado, Santi! Pues te la mangaste, Lola. Yo no te dije que lo hicieras. Santi. Lo siento, hermano. Santiago, no toque los huevos. Coge todo el dinero. No toque los huevos, Santi. ¿Tú te quedas o te vienes? Te voy con mi nena, ¿vale? Venga. Si venden, sí. No tengo ni puta idea, la verdad. Venga, vamos a ir con la nena. ¿Se viene boda? Vamos. No me interesa eso. ¿Qué pasa, Cholo? ¿Cuánto dinero es, hermano? Hola. ¿Qué pasa, Albinos? Oiga,
Caballero, ¿usted sabe algo sobre las calabazas verdes? Hombre, claro. ¿Y dónde, cómo son? ¿Qué? ¿Son como las calabazas naranjas, las normales, pero en color verde? Claro. ¿O tengo que pedírselas a alguien? ¿O me las dan en las casas? Hombre, el otro día había un chaval. Yo tengo calabazas verdes, yo las vendo. ¿Pero las calabazas verdes? Claro. ¿A cuánto? A $2,000, porque son muy difíciles de conseguir. Es de una semilla especial que la cultiva mi abuelo. Y yo las tengo. Hostia. A $2,000. Es que me vienen de Gitania, ¿tú piensas? Pero, ¿y cuántas calabazas tiene? Me quedan ahora mismo 4. ¿Puede porque son especiales, con mucha confianza mostrarme una y yo se la devuelvo? Solo mostrármela. Sí, claro. Claro, ¿no te fías de mí? No, es que quiero ver cómo son. Vale, pues no te quedes aquí. O sea, quédate aquí, no me sigas, que está en un sitio secreto. ¿Yo sí te puedo seguir? A que me saco $2,000. A que me saco $2,000. Hola. Nena, consígueme un spray de las tiendas estas de aquí. En la de las máscaras, mira a ver si tienen pintura verde o lo que sea, o alguna de estas tiendas si es de spray o algo. Vale. Venga. ¿Dónde coño hay calabazas? ¡Ah! ¡La tengo! Tendría una calabaza en la mano. No la devuelvo, ¿eh? No llaméis a la policía. Pero es que, ¿para qué coño quiere una puta calabaza verde, bro? ¿Para qué coño la quiere, hermano? Yo se la pinto de verde a tomar por culo, te lo digo. ¿Aquí? No, esto es de máscaras. Que viene una tienda de sprays. Ah, la tienda de sprays está a la izquierda. Joder, a ver ahora. ¿Sí? Tengo el spray. ¿Me llamas en oculto? Ah, no sé. No sé, no. ¿A quién llamaste en oculto? Al chino, ese. ¿Para qué? Porque estaba intentando ayer para buscarlo. Sigue recto para allí. A la izquierda. Ahí recto. Ah, te veo. Vale. Venga, ven, rápido, antes de que se vayan los payos, antes de que se vayan, venga. Mete la entera de verde. Deja la calabaza en el suelo. Venga, mete, mete otro espritazo. Venga. Este elemento de Halloween del servidor. O sea, han pedido calabazas verdes por un evento o algo así. ¡Carmen Hola, Cortés! A ti, mi cola, muchas gracias por los 21 meses de tacos. Bendiciones. Tomate, ¿qué vinizo podrían hacer un vado juntos o por normativa no se puede? Claro que pueden. ¿Se vería pintada de verde entera, hombre? Pues si lo has pintado de verde entera. ¿Lo has pintado de verde entera? Eso. Vale, bien. La cala. Tendría una calabaza verde en las manos. Vamos. La verdad. Se va a enterar de que es un timo. Se va a enterar de que es un timo. Ah, que tiene chula. ¿Qué? Y ¿de esas son las que hay que conseguir? ¿Cómo que conseguir? ¿Conseguir de qué? Mira, te lo explico yo porque me lo han explicado. Se ve que ha encontrado, no sé, parece ser un anuncio, un comunicado, no sé cómo decirte, que supuestamente si consigues 20 calabazas verdes te dan un premio. ¿Esto es una calabaza verde? ¿La quieres o no? Claro. No, si no me la quedo yo, ¿eh? A mí me interesa. Es que sí la quiero, pero
O sea, si la coges ya te quedan 19. Sí, pero ¿y dónde las consigo las otras? Voy a gastar 2.000 dólares por una calabaza y me faltan 19. No, ¿las no, quieres o no? Gratis, no tengo otro día. No, no, gracias. Pues me la quedo yo. Si consigo las 19, le compro esa. Hija de puta, al follar. Gracias, se vea el payo ese. Gilipollas, esos brazos cruzados. Poco hombre, zarullo. ¡Cómprasela a tu novia! ¡Cómprasela a tu novia, poco hombre, zarullo! La calabaza contra la pared. ¡A tomar por culo la calabaza, hija de puta! ¡Mierda! Hostias. Ya me echan las manos verdes. Chill, coño, chill, Geray, coño. Sí, estoy chill, tú. ¿Qué? ¿Estás bien o qué, ya? Yo, sí. Poco a poco, ¿no? Con las piernas. ¿Qué sí, le ha pasado? Ahí tus huevos, poquito a poquito, fenómeno. La cañamaza. ¡Ena! ¡Que te vayas a la con el payo, venga! Hermano, dime, ven, ven. Voy. Corto ya, tu papi oficial. ¿Quieres que corte ya, hermano? Es que yo ya había traído 100. ¡Perdón! ¿Eh? Sí. ¿Te acuerdas que yo ya había traído 100 figuritas de...? Le ando 100 más. Sí. Me dieron 100 más, porque siempre me pasa esto a mí. A coste cero, hermano, a coste cero. No, no. De locos. No. ¿Qué ha pasado? No. ¿Sí? Sí. Totalmente cierto. Venga, vale, vamos a follar. Sí, vamos. Venga. Voy a cortar, voy a hacerle caso a ese hombre, tío. Voy a cortar ya. Ha hecho que corte, vamos a cortar. Ya tengo que abrir la puerta. Hay que haceros caso, hombre. ¿Te olvides de mí? A morena. Ah. Ah. Cierra la puerta. Dime, nena. Hermano, espera, espera. ¿De hoy? Abrime un segundito. Abre la puerta. Dime. Gracias. Venga, nena. Vamos a acostarnos. Ponte sí, cómoda, pon, pon algo ahí en la tele, ¿no? Sí, ahora pongo algo. Exnip. No pongo los ojos blancos, lo intento, ¿vale? Por favor, nena. Que no, hombre, que no. Venga, ¿qué pongo? Lo que tú quieras. Coge el mando. Vale. Pone. Un vídeo de eso. Un canal. No sé. De fútbol. Esto, nena. Ay, Dios mío. A mi madre, la tiene Cristiano Ronaldo, la banda por la banda derecha. Se la pasa Luka Modric, a la atrás. Ahora, portero, Haderson la para, saque de esquina. Atención, que puede venir el gol del Real Madrid. Que viene. Mira, nena, mira que está jugando el Madrid, su huevo. Eso es repetido de cuando jugaba Cristiano en Madrid, ¿sabes? Se impone Modri a sacar esa esquina. La falta de cabeza y gol de Sergio Ramos. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo! ¡Ole, mi Madrid ahí, chacho, que ha marcado su huevo! Aunque repetido, lo celebro y todo. Bueno, nena, venga, chival. La coge del moño. Y la coge del moño y la empotra de lado. Haciendo la cucharita durante toda, durante tres horas. Durante tres horas salvajemente. No, podría. Juanolo Lama. Sí. ¿O no? Dios, ¿eh? Dios, ¿eh? Sí. Ella se vería casada al terminar. Dios, qué largo. Ay, no puedo más. Ay, Dios mío, buenas noches. Álgame, Dios. Señores, hasta aquí el relito de hoy.